Amiga tuya, debemos darnos prisa. Mamá y Ernestina se están arreglando. Yo lo haré en cuanto acabe de recoger la mesa. Buenas noches, don Enrique. Hola, Agustín. Oiga, Rosita, delante de papá. Perdone usted, don Enrique, es que no puedo contenerme. Pues conténgase. Ya le he advertido que no soy un padre moderno. Y las cosas rectas y como es debido. Yo besé a mi mujer 7 días después de la boda y con mucho respeto. Es posible que nos pasemos de decentes, pero así es la familia. Y si quiere usted entrar en ella, no le queda más remedio que pasar por nuestras reglas morales. Te gustará esperar a que no nos vea. Ya están los del hotelito de al lado. ¡Qué inmoralidad! ¡Oiga usted, Menéndez! Ya no se puede venir a veranear ni al Escorial. Yo no sé dónde va la gente decente. A Biarritz, papá. Oiga usted, señor Menéndez, ya está bien, ¿no? No se meta en esto, señor Orduña, son problemas de familia. Mi hija es soltera y no tiene por qué enterarse de todas estas suciedades. ¿Suciedades? Eso he dicho. Y si tiene usted que discutir con su mujer, hágalo con las ventanas cerradas. A ver si es posible. Pero oiga, le engaña al cielo. Ninguna mujer engaña. Aquí en Castilla, las mujeres no engañan. Pero entonces el señor ese que entra cuando su marido está fuera, será el cobrador de la luz. Mapi, dentro de 10 minutos pasamos a recogerte. Sí, sí, Carlos viene con nosotros. Papá y mi hermano se quedan. Es que se van a Madrid dentro de un rato. ¡Que ya os habéis enterado! ¡Papá! ¡Es Mapi! Dice que ya ha leído en el periódico lo de tu nombramiento y te da la enhorabuena. Gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mi hermano también. Les han hecho a los dos directores del Chiquitín. Es la revista infantil más leída del mundo. Sí. De acuerdo, Mapi. Dentro de 10 minutos, ¿eh? ¡Chao! Me arreglo en 5 minutos. Daos prisa, luego no hay quien encuentre una mesa. Ah, casi se me olvidaba. Venga, don Enrique, es para usted.
La última novela que he publicado. Se está leyendo muchísimo. El muerto para otro. Pensaba habérsela dedicado, pero me da la sensación de que es de estas cosas... Nosotros preferimos la literatura infantil. Esas publicaciones para niños son una tontería. ¿Cómo? Bueno. Hablo desde un punto de vista de escritor, nada más. A los niños hay que despertarles la inteligencia. Con problemas policíacos, claro. Como estas novelitas que usted escribe. ¿Por qué no obligan a esos chiquillos a que razonen el crimen perfecto y lo envíen a la redacción? Eso, y en cuanto pueden, lo ponen en práctica. Ninguna persona decente mata. Se trata de una gimnasia cerebral. Figúrese, don Enrique, que quiere usted deshacerse de un prójimo. Carlos, esas palabras. Modérate. Bueno. Hay que eliminar a un señor. Lo coge usted en la calle y... Apenas salgo de aquí. Estupendo, entonces el señor viene al hotelito. Lo recibe usted. No recibo a desconocidos. Es que a este sí le conoce. Usted lo que quiere es que yo me lo cargue. Ese hombre tiene algo que le compromete. A mí no me compromete nada. Déjale, papá. A ver dónde quiere ir a parar. Bien. Hay que matar a un hombre. ¿De qué tendremos que asegurarnos primero para que no nos cojan? De apretarle bien la garganta. No. De que nadie le va a echar de menos. Ah, o sea que primero hay que enterarse si tiene familia, amigos, dónde vive... El ideal es un tipo que haya llegado del extranjero hace poco, un maleante, sin trabajo fijo, sin familia, sin amigos, y que haya venido de Francia hace 2 semanas. Nadie le va a echar de menos. Y para colmo, se dedica a representar aspiradoras. ¿Qué haría usted para matarle? La clásica puñalada en las costillas. Tienes que hacer que él se mate. Naturalmente. Se acerca uno a la ventana. ¿Una ventana? ¿Qué tontería? ¡Oiga! Primero se le emborracha. No le gusta el vino. Ah, este sí. Para eso se espera que le dé una embolia y ya tenemos el crimen perfecto. Borracho, sin noción de lo que le rodea, procedemos a quitar todas las huellas de su paso por el hotelito. Le da usted el dinero que le pide, recobra los documentos comprometedores y le deja usted marchar tan tranquilo. Este chico es tonto, Agustín. Si se dedica a escribir novelas policíacas, ¿cómo quieres que sea, papá? ¿Ha notado usted que está verjada corriente? Sí, de vez en cuando un poco. ¿Un poco? El otro día me quedé pegado y se fundió toda la instalación. Ahí está el flexible que ha sobrado. Hubo que poner nuevo todo el cable eléctrico de las luces del jardín. ¡Un poco! ¿Pero qué querías, que ardiese toda la casa? ¿Y sabe usted a qué es debido eso? Supongo que porque el cable que pasa por el tejado es de alta tensión. Bien. Coloque usted un hilo de ese cable enganchado a su verja. Esas cosas las hace Agustín, que para eso es mi hijo. Eso. Y cuando toque el cable, me electrocuto. No, porque por ese cable circula alta tensión a partir de las 12 de la noche, nada más. Antes de que sean las 12, se puede coger el cable sin ningún miedo. Se engancha la verja y a partir de las 12... esto queda convertido en una especie de silla eléctrica. La víctima que iba a salir, toca la verja, recibe la descarga y muere. ¿Y el cable? Se pulveriza con el contacto al hacer más a la víctima. Sí, pero el muerto... vino a vender una aspiradora. ¿Sus conocidos sabrían? ¿Cuáles? Lleva dinero en el bolsillo. Esa es la última operación. Se le quita el dinero y se le da la vuelta al cadáver para que parezca que entraba en lugar de salir. Es tan fácil. Solo esperar. Se va acercando a la verja, la toca, ¡zas! Descarga, apagón, se pone otra vez el automático y un hombre al otro mundo en la más absoluta impunidad. ¡Cuánto disparate! ¡Qué imaginación! Y eso es lo que quiere usted enseñar a los niños. Se trataba solo de una broma. Las personas decentes no admiten esa clase de bromas. Y vaya usted pensando en escribir otras cosas para cuando sea el padre de mis nietos. Cuando sea el padre de tus nietos... se dedicará a cosas más serias. Te lo prometo, papá. Buenas noches, doña Mercedes. Hola, ¿es así, así al baile? La tarjeta dice que se exige la etiqueta. También se exigía el año pasado y fue todo el mundo de paisanos. Si se ponen pesados, vuelves y coges de mi armario el smoking. Lo tendré en cuenta. ¡Vamos! Adiós. ¿Por qué no dejáis el viaje a Madrid para mañana y nos acompañáis al baile? ¿Qué más quisiéramos? Pero esta noche tenemos que preparar la reunión de mañana. A los consejos de administración hay que ir muy descansados. Pues sí que vais a dormir mucho en Madrid. A mí no me hace ninguna gracia, pero no hay más remedio. La seriedad ante todo. Cuídate mucho, Agustín. Va con su padre. Creo que es bastante garantía. Y vigila a esos chicos, Mercedes. ¿Qué? Que bailen sí, pero dentro de la más estricta moralidad. Papá, Rudy se quiere venir con nosotros. Rudy... Rudy.
Anda, anda. Deja, deja la mitad, Rudy. Anda, anda. Que no hay que seguir a los tijales, sino parar a los que entran. A ver, ¿te enteras? ¡Es Pipi, papá! ¡Pipi! ¿Lo tienes todo listo? ¡Ciencia, ciencia, Pipi! Dice que tiene dos gitanas mudas que discuten por señas. Muy bien. Sí, nosotros vamos para allí ahora mismo. Fino la Ina, eso. Ah, vosotros nos esperáis en San Fernando del Jarama. Pues lo de siempre, chuletitas, aceitunas... ¡Elemento femenino! Ah, oye, ¿y de mujerío qué? ¡Tres! Ah, oye, lleva las comidas, Pipi. Acuérdate de las del otro día, que mordieron un plato. Muy bien. Anda, échate una coplilla, Pipi. ¡Que me la ha pegado a mi madre! ¡Que me la ha pegado a mi madre! ¡Con una silla de Nea! ¡Y pegarle hace una anciana! ¡Osu, qué cosa más fea! Oye, que mi padre dice... ¡Ale! ¡Qué gracias! Ah, sigue, Pipi. ¡Con una silla de Nea! ¡Ay, con una silla de Nea! ¡Ay, pegarle hace una anciana! No se preocupe, señora, que lo tengo bien sujeto. ¿Seguro que lo tiene bien sujeto? ¿Seguro? Entonces, ¡eres un canalla! ¿Y lo están ustedes viendo? ¡Suélteme! En mi casa no. De una vez, Menéndez. Me va usted a obligar a que presente una queja en la alcaldía. Las personas decentes no tenemos por qué soportar sus diferencias. ¿A esto le llama usted diferencias? ¡O lo que sea! Pues como es lo que sea, ¡no lo aguanto! ¡Julio, por el amor de la Virgen! ¡Que ese hombre no es lo que tú crees! Ese hombre es un antiguo novio. ¿Sí? Sí, que entra en casa cuando yo no estoy. ¡Ha entrado más que una vez! Y le despedí con cajas destempladas. ¡Hoy ha entrado! ¡No, señor! ¡Le di con la puerta en las narices! ¡Anda, papá, sujétale ahora tú un ratito! Pues vete avisando a tu antiguo novio que tengo que matar a alguien. ¡A ti o a él! ¡Julio! ¡Donde lo encuentre, lo mato! ¡Ya está bien de gritos! Este es un hogar, como Dios manda. No puedo permitir el menor escándalo. Coja usted a su mujer, llévela a su casa y esté sobre aviso. Y si ese individuo aparece de nuevo, no tiene usted más que denunciarle a la Guardia Civil y asunto resuelto. Todo antes que tomarse la justicia con su mano. Usted es un hombre digno. Y los hombres dignos deben apelar a la ley que nos protege y nos hermana. Sujétale y déjame con la señora. Sí, sí, papá. Nadie, vamos, la acompañaré. Sí. Señora. Me da miedo el perro. ¿Y su marido, no? Pero si encima me muerde. No tenga cuidado. Rudy es incapaz de hacerle daño a una mujer así. Cuando vuelvo a casa me sacude. Se lo he notado en los ojos. Esta noche ya verá que no. Confíe en mí. Sí. Y mañana, si le parece, entraré un ratito en su casa a ver cómo han ido las cosas. Bueno, pero procure hacerlo cuando yo esté sola. Descuide. Adiós y muchas gracias. Rudy, Rudy, ven aquí. Ven aquí, tonto. Que no hay que seguir a los que salen, sino parar a los que entran. Su palabra de honor, que no le pone la mano encima. Pero es que ese tipo es un sinvergüenza, don Enrique. Un chulo de cabaret. ¿Querrá usted creer que es de los que se dedica a organizar juergas con flamencos y a tomar chuletitas en el Jarama? No. ¿Cómo se lo cuento? ¡Cuánta podredumbre! Y ahora quiere sacar dinero de mi casa porque mi mujer le tiene lástima. Y cuando a un hombre honrado le ocurren estas cosas... No olvide que me ha dado su palabra de honor. De acuerdo. Este asunto lo voy a arreglar yo de una vez para siempre. ¿Me oye usted bien? ¡Para siempre! Pero Rudy, pero idiota.
¡Papá! ¡Papaito! Quítate eso de la cabeza, imbécil. ¿Pero qué quieres? ¿Que nos siga toda la gente por la calle? Y lo salao que voy a estar, ¿eh? Estás para que te maten. Pero, papá... Eso sin contar lo que nos puede costar la juerga de esta noche, porque los camareros a los tontos le hacen precios especiales. Y guarda esa flauta también. Pero si se me da muy bien. Pero tú sabes el efecto que hace un fandanguillo con flauta. Cuando la otra noche, en mitad de la juerga, te pusiste a tocar ese cacharro, tuve que decir que era una promesa. ¡Vamos! ¡Quítate ese gorro! Y a divertirte como las personas formales. ¡Apen! Sí, papá. ¿Y cuántas veces te tengo que decir que no guardes ahí las cosas? Que un día las va a encontrar tu madre. Pero si aquí nunca mira. No mira porque no necesita el botiquín, el alcohol y las vendas que están ahí dentro. Si Rosita un día se corta el dedo, me ve a tu madre con el sombrero cordobés puesto persiguiéndome por toda la casa. Anda, cierra eso. Y coge el coche. Ve tú a por el coche. Sí, papá. Yo abriré la verja. ¡Caracolillo! Pero es que no me vas a dar un beso. ¡La martillo! ¡Mírale, pero si se ha quitado el bigote! ¡Ay, qué guapo está sin el bigote! ¡Caracolillo, que está muy bonito! ¡Te quieres callar! Oye, pero ese tono a mí, a tu martillo de tu alma. Porque tú me decías, martillito de mi alma. Y cuando abría bronca y os pegaban, yo me marchaba corriendo para no comprometeros. ¡Arrea la martillo! No, pero si está aquí el Coria. ¡Ay, Coria! ¡Corazón! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Ay, ay. Pero es que no me vas a decir nada. Mira, yo que esperaba que me ibais a recibir con los brazos abiertos. ¡Ay, qué pena, madre! ¡Deja de llorar! Ay, que... Sí, caracolillo. ¡Y deja de llamarme caracolillo! ¿Has oído, Coria? Que tu padre no quiere que le llame caracolillo. ¿Tú has oído eso, Coria? Si de paso puede dejar de llamarme Coria. Pero no me digas de usted. De tú, hombre, de tú. ¡Ay, con lo que yo te quiero! ¡Madre, madre! ¡Uy! ¿Te quiero o no te quiero, eh? Sí, señora. Vamos. Bueno, Martillo, ahora te vas como has venido. Y ya te llamaremos por teléfono. Mira, 2 años sin veros y ahora queréis que me marche enseguida. Ni hablar. Es que estamos veraneando con nuestras mujeres. Da claro, mira este. Es que si estuvierais veraneando con otras ya no se llamaría veraneo. Se llamaría pasarlo bien. Lo sé. Y sé que se han ido a un baile. Y que tenemos 2 horas por delante. Me quedo. Hay que parar a los que entran. ¡Bueno! ¡Se acabaron las bromas! ¡Márchate! De acuerdo. Dame 500.000 pesetas. ¿Qué? Además, sordo Coria, he dicho 500.000. Mira, Martillo, que no está el horno para bollos. Pero sí es muy sencillo. Tú me das 500.000 y yo no enseño este primer plano de tu chaval agarrado a la 4 y a la malva loca. Y este plano general de la juerga en el Club 85. ¡Tenlas! Si los negativos están muy bien guardados. ¡Ay, tú, caracolillo! Estás borracha, ¿no? Uy, qué más quisiera yo con lo que me gusta beber. 500.000. Mira, Martillo, te voy a dar un billetito verde y te vuelves a tu casa. Y ya tendrás noticias nuestras. 500.000. Pero si no las tenemos. O sea que consejeros de Siato, accionistas principales de Urbalesa, propietarios, rentistas y para colmo, sé que os acaban de nombrar directores del chiquitín. 500.000 o me voy de consejo en consejo armándola. Papá, ¡pero te idiota! No le llames idiota al chaval, que lo de la cara no es culpa suya. ¿Pero qué es lo que buscas? 500.000. ¡Ni hablar! De acuerdo. Pues a trabajar. Vamos. Voy a instalarme aquí hasta que cambiéis de opinión. ¿Qué tal de chicas son vuestras mujeres? ¿Creéis que les caeré bien?
¡Hombre, mira qué detalle! Piscina y todo. Menos mal que una viene preparada. Una última oferta, Martillo. La última. Nos das los negativos, cierras la boca y yo te entrego 100.000 pesetas. 100.000, ¿eh? Y trae bikini. Anda claro, Coria. ¿No te he dicho que voy a instalarme aquí una temporadita? Luego ponemos los discos, bebemos unas copas y a esperar que salga el sol. ¿Y crema bronceadora? A ver. La suerte está echada, caracolillo. Yo sé que 500.000 es un golpe muy fuerte para vosotros. Pero o me lo dais, o salís pitando de todos esos consejos de administración. ¿A que no sabéis dónde he estado estos últimos 2 años? En la Argentina. Ay, sí, tuve mucho éxito cantando aquello de ¡qué bonito que es mi niño! En rock. Sí, porque allí ya no se lleva el tango, ¿qué va? Prefieren el rock progresivo. Hasta que tuve que volver, porque empezaron a torcérseme las cosas. Y aquí me tenéis, sin amigos, sin familia, sin nadie a quien contarle mis penas. Hasta que me acordé del caracolillo y del Coria. Los últimos amigos que me quedaban, y además con dinero. Hay que estar prevenida, me dije. Hay que pedirle el empréstito a caracolillo, pero sin alarmar a la familia. Oye, ¿y qué creeréis que se me ocurrió? Pues nada, meter en el fin de semana 6 o 7 folletos de propaganda para la venta de libros. Y pensé, si no me abre caracolillo, pues digo que soy una vendedora de libros a plazos y que quiero ver al señor. ¿A qué es buena idea, eh? Sí. Mira qué lucha. Vosotros pensadlo, ¿eh? Hay tiempo. Nadie sabe que estoy en España. Por lo tanto, nadie tiene por qué saber que he pasado por el Escorial. Me darás una copichuela luego, ¿eh, Coria? Sabes que me encanta la bebida. ¿Pasaría algo que muriese un pistolero? Nada. ¿Y un asesino? Quien mata a un asesino a 100 años de perdón. Eso mismo pienso yo. Caracolillo. Cuesta trabajo soltar la pasta, ¿eh? No, no, si no hay prisa. Además, lo que ahora vale 500.000, a partir de las 12, va a valer 600.000 pesetas. Bueno, tú no sabes cómo está la vida. Oye, y con vuestro dinerito, pienso instalarme en Egipto. Que me han dicho que hay unas casas terminadas en punta, la mar de interesantes. ¡Ay! Además, como para los efectos legales no he salido de la Argentina, pues nadie tiene por qué saber qué he pasado por España. ¡Caracolillo! ¡Ay, qué delicioso momento! Cuando entren vuestras esposas. ¡Buah! Me daré un bañito a la luz de la luna para causar mejor impresión. Ah, y mañana, oye, mañana alargar por todos los consejos de administración. Os van a echar de vuestros negocios por jaraneros, inmorales, farsantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, y pensar que 550.000 pesetas podrían arreglarlo todo. No será difícil subir y engancharlo del de alta tensión. Eso pienso yo. Creo que ha llegado el momento, Agustín. No lo hagas, papá. No quiero que lo hagas. Había pensado que lo hicieras tú. Hombre, eso tampoco. Que hasta las 12 no enganchan la alta tensión. ¿Y si vamos con retraso? Está bien, majadero. Prepárate para la ruina. Devolve el dinero. Luego vendrá por más y por más. ¿Y si me da calambre? Imbécil. Hasta las 12 no pasa nada. ¡Ay, qué detalle, caracolillo! ¡Pues tío más grande eres! Vale. Esto sí que es finura y delicadeza. ¡Ay, qué alegría! ¡Y qué tiempos, eh! Porque nosotros lo hemos pasado un rato bien, ¿eh? Oye, caracolillo, mira, por el bien de todos, dame esas 575.000 pesetas, anda. Si lo estoy pensando, mujer. ¿Dónde vives? En una pensión de la calle El Príncipe. Pero con nombre falso. Así que no existe para nadie en España. ¿Para nadie? Esto ya parece pitorreo. Oye, oye, caracolillo. ¿He existido alguna vez para alguien? Dime. ¿No he sido algo más que un desecho, que una basura? Bueno, Carmen, que ya te está dando el coñá por lo decente. Pero lo soy. ¿Lo soy o no lo soy? ¿Qué hago yo de malo?
Sacrificarme nada más. Pero, sin decir. ¡Ay, qué calambre, madre! ¡Qué calambre! Me ponen un puchero en la mano y hago un cocido. ¿Qué te pasa, Goria? ¡Menudo pelos! Ay, me... ¿Tú qué crees? Calma, que no lo está poniendo a modo. Si esto es ahora, ¿qué será a las 12? Déjame a mí. Bueno, Karen, de acuerdo. Te voy a dar ese dinero, pero necesito que te marches inmediatamente. 575.000, caracolillo. Por favor, ¿eh? Si todo esto para mí es un sacrificio horroroso, porque yo realmente, para lo que he nacido, es para madre. Claro que sí, mujer. Y a ver dónde lo guarda. Que estas cantidades no se pueden llevar encima así como así. No, no, descuida. Descuida. Mira. A ver. Yo os juro por lo más santo que es la necesidad la que me obliga a hacer estas cosas. Sí. Y ahora tranquilos, ¿eh? Tranquilitos para siempre. Con la seguridad de que Carmen no vuelve a veros más. Me parece que para sacarle el dinero vamos a tener que armar un guirigay. Anda, 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 anda. ¡Ya lo han dado! ¿El qué han dado? Nada, una noticia que esperábamos. Oye, seguro que cuando me volváis a ver, me encontráis muy distinta. Sí, eso esperamos. Claro, a lo mejor el lujo me sienta mal y me vuelvo una estirada. Sí, estirada, muy estirada. Nada, pero con vosotros nunca. Para vosotros seré siempre la martillo. Coria, corazón mío. Hasta siempre, caracolillo. Señora, ¿qué es? Es una locura, una auténtica locura. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, ¿eh? Pero no te das cuenta. ¡Vamos a mal! Hombre, no. Que si encima que el chico ha salido así, si le pegan... Es que me pone nervioso. Adiós, martillo. Besitos. Esto es horrible, horrible. Nosotros, los Orduña, gente honrada, hemos podido llegar ahí. Era nuestra vida, nuestra honra, el dinero, la fama, la honra. ¡La martillo! ¡Ay, papá, que ya van dos! ¡Estáis locos! ¿Pero por qué vuelves? Sí, locos. Sois unos chalados. ¡Un par de tontos! Fue un momento de debilidad. Cualquier persona normal lo puede tener. En el fondo solo lo hicimos porque estábamos asustados. ¿Puede usted creer que...? Ya que quedaros sin los negativos. O sea, me dais el cheque y no se os ocurre pedirme los negativos. Pero yo para esas cosas de los negocios soy muy formal. Aquí están. Oye, ¿por qué no le das un poco de calcio al chico? A vosotros os pasa algo. No estáis alegres. ¿Pero cómo quieres que estemos después de soltar más de medio millón? Claro, también es verdad. Toma, sujétame. Oye, ¿y tú? ¿Tú qué me querías decir con eso de la debilidad? Pues nada, que entre unas cosas y otras se me había olvidado comer y cuando yo no como a mis horas me asusto mucho. Mira, ¿te das cuenta cómo los hombres tienen que hacer el servicio militar? Mira lo que has logrado consiguiendo que al chico le dieran inútil por rarito. Bueno, Martillo, te agradecemos el detalle. Con los nervios se nos habían olvidado los negativos. Adiós, Martillo. Oye. Vosotros habéis hecho alguna diablura, ¿eh? Se os está poniendo cara de pillines a los dos. No hemos hecho nada. A ver si me vais a hacer alguna pasadita. Y luego me hacéis que pase un mal rato ahí. ¿Qué va? Pero si no se siente...
Digo, si no se sienta. ¿Por qué no se sienta? Pero tú eres imbécil. Es que ya no sé lo que me digo, papá. Déjame tocar la flauta, que eso me calma mucho. ¡Cállate de una vez! ¡Adiós, martillo! No me gusta nada vuestra actitud. Pero nada. Bueno. Oye, perrito. ¿Cómo te llamas, perrito? ¿Cómo te llamas? ¡Ah, qué simpático! Habrá sido el automático como siempre. Ten cuidado, no tropieces con los muebles. Papá, papaito. Da el automático. ¿Yo? Yo de electricidad ya no toco ni un mechero. ¡Idiota! Vamos. Ya no se puede retroceder. Hay que quitarle el cheque. Voy por el abrelatas. Agustín, calma, por Dios. Sígueme. Será cuestión de un minuto. ¡No me gusta nada vuestra actitud! Vosotros habéis hecho algo, ¿eh? Oye, ¿y ese perro que se ha empeñado en acompañarme a la salida y se ha quedado agarrado a la verja como un tonto, así? ¡Rudy! ¡Ese tonto! Lo dicho, cosas raras. Coge al perro y mételo en el cobertizo y vuelve corriendo. 10 segundos para todo. ¿Por qué os traíais tantos secretitos y tanto cuchicheo? ¿Eh? ¿Sabes lo que te digo? Que está claro. Vosotros os proponíais algo. Y mira, mira que me han dicho que no me fíe de los cheques, ¿eh? Que hay mil maneras de jamotearlo. Sí, sí, que si lo extravié, que si el cheque era falso, que si la firma no valía. Nada, a mí... A mí me la vais a dar vosotros. 100.000 pesetas al contado y el resto en cheque. Tú estás loca. ¿Y de dónde saco yo 100.000 pesetas ahora? Pídela. ¿A quién? 100.000 pesetas al contado. Pobrecito. Ni tiempo le dio a quitarse el collar. Está imbécil. Quiere 100.000 pesetas al contado. No se fía del cheque. ¿100.000 pesetas? Sí, vosotros las tenéis. 100.000 pesetas al contado. ¿Y el resto? En cheque. ¡No! De acuerdo. ¿Y si le damos un navajazo de los tradicionales? ¡Cállate! Martillo, se acabó. ¿Me entiendes? ¡Se acabó! Otra vez el bronceador ni hablar. ¡Párala! ¿Cómo? ¿Y yo qué sé? Señora, eso que está usted haciendo es una inmoralidad. Ansiedad... De tenerte en mis brazos. La crema se la va a dar su tía. Y ya están aquí. ¿Quién? Tu mujer y la mía. Una tontería. No era necesario una fortuna. Agustín, deprisa. Dale la cabeza. Con un solo golpe bastará con la borrachera que tiene encima. Si no me enfado. Es muy resistente, papá. Imbécil. Es que no es así. ¡Sino así! ¡Mamarracho! ¿Con qué a la desesperada, eh? Tú a mí no me conoces. Caracolillo, que no me conoces. Vamos, que yo te la armo ahora mismo. Ya no verás cómo te la armo. Hombre, faltaría más, ¿no? Ah,
¿Tan pronto de vuelta? Ahora la culpa es tuya por no habernos querido acompañar. Que te cuente el destino lo que nos han dicho. Agustín. Hijo mío. ¿Qué te pasa, hijo mío? Agustín. Una inmoralidad, señora. Una inmoralidad. ¿Qué dices, Agustín? ¿Qué aquí, papá? Que le ha dado un mareo. ¿Por qué? Porque te has mareado, Agustín. Sí, un mareo, un ligerito mareo. ¿Dónde has dejado el martillo, papá? ¿Dónde has metido el martillo? Pues aquí debajo, hijo mío. ¡Se va a ahogar! ¡No! No se ahoga, Coria, porque hay rendijitas, Coria. ¡Coria de la barra! ¿Pero qué cosas más raras os estáis diciendo? ¿Te encuentras bien, Agustín? Yo perfectamente. Se conoce que la comida, la bebida... Y cuando me dan un porrazo... ¡Un shock! Lo que quiere decir este cretino es que le afectan mucho los shocks emocionales. Rosita, prepárale una taza de manzanilla. Porque eso es que estás un poco indigesto. Lo que tenéis que hacer, pero ahora mismito, es volveros al baile y dejarnos solos. ¿Lo ves, mamá? ¿Con qué hubiera venido Carlos a cambiarse de ropa? Después de llevar casi una hora bailando, ¿vamos a permitir que nos hablen del smoking? Ha sido la presidenta del club, que de repente se ha dado cuenta que Carlos estaba de sport. Sí, Carlos y los de Alvar y los de Antúnez. Señora, me pongo en un instante el smoking y volvemos. De ninguna manera. La culpa ha sido de Mapi, la amiga de Rosita. Sí. Que le ha faltado tiempo para ir a contárselo a la presidenta en cuanto la ha visto. Es que es tonta y no nos puede tragar. Como en su casa pasan cosas muy poco santas. Aquí todos somos personas decentes. ¡Es verdad! ¡Ansiedad! ¡De tenerte en mis brazos! No va a suceder nada. Nada, que estamos muy contentos. Lo mismo que vosotras. ¿Por qué no os marcháis al baile? Al baile ni pensando. Mira, Mercedes, si yo... Te digo a ti, musitando palabras de amor. Vosotros no estáis bien de la cabeza. ¿Habéis bebido? ¡Pero Agustín! Nada, no me pasa nada, que de pronto me han entrado unas ganas locas de pasear y de andar y de hacer gimnasia. ¡Ah! ¡Mucha gimnasia! ¡El fin de semana! ¡El fin de semana! ¿Pero qué pasa con el fin de semana? Que viene mucha gente al fin de semana aquí, al Escorial. Y en automóvil. Sí, y en moto. Y en bicicletas. Y andando. ¡Andando! ¡Ya no viene tanta gente! ¡Vienen más en tren! Oye, tú, una vez, Enrique, yo no sé qué diablos puede pasaros, pero nunca os he visto así. ¿A qué vienen esas tonterías? ¿No se hace tarde para ir a Madrid? Pues ya no vamos a Madrid. Pero sí, yo... He hablado por teléfono y nuestra presencia no es necesaria hasta dentro de 3 o 4 días. ¡Ni la vuestra! ¡Agustín! Bueno, ¿queréis dejarnos tranquilos? Las cosas no marchan bien. ¿Qué os han dicho por teléfono? Nada, cosas de negocios. Pero Agustín y yo tenemos que hablar de eso inmediatamente. Y a solas. Así que si no queréis volver al baile, ¿por qué no os vais a acostar? Yo no tengo sueño. Y yo no me acuesto mientras no lo hagas tú. Pues hacer lo que queráis, pero dejarnos solos. Mira, nos pondremos una ropa más cómoda y jugaremos un rato a la canasta. Eso, a la canasta. Y con otra ropa. Al fin y al cabo nos habíamos hecho la idea de acostarnos tarde. Y Carlos, tú no te vayas, ¿eh? Jugarás con nosotras. A mí eso de los negocios no me gusta. Pero, niña, ¿es que tú te crees que esta es una casa de esas malas? Aquí somos personas decentes. ¿Se han dicho los negocios? Es que son los negocios. ¡Siga, hijo! ¡Siga! Papá, usted conoce ese refrán que dice: no se debe afirmar de este agua, no beberé. Sí, señor. Nosotros somos personas decentes. Eso está suficientemente comprobado. Pero también las personas decentes pierden la cabeza. Y cuando la pierden... ¿Cómo se llama esa novelita que me ha regalado usted esta noche? El muerto para otro. No se trata de un muerto, claro, pero necesitamos que cierta cosa sea para otro. ¿Cómo? Levántate, hijo mío. Usted no dirá nada.
No opine hasta que me oiga. ¡Mille! ¡Arreo! ¡La Bastillo! ¡Hala! ¡Hala, mi madre! ¡Hala, pero si es el musaraña! ¡Ay, musaraña! ¡Hala, mi vida! ¿Qué es el musaraña? El novio de mi hija es el musaraña. O sea que además de escribir el muerto para otro, te has debido de correr cada juerga. Nosotros que le hemos abierto las puertas de un hogar decente. Nosotros, hombres sin tacha. ¿Sin tacha? ¿Y esto qué es? Un accidente. Se presentó de improviso, quiso chantajearnos porque somos amigos viejos. Y nos pidió 500.000 a cambio de su silencio y ciertas fotografías. Entonces, caracolillo, digo, mi padre se acordó de lo de la verja y el cable de alta tensión. Y probaron a cometer el crimen perfecto. Y nos cargamos a Rudy. Y en vista de eso le dio por beber coña y ahí la tienes. Y todo esto hay que solucionarlo antes de que vuelva tu novia y nuestras mujeres. ¿Me has oído, musaraña? No hay otra solución. Haremos lo que el protagonista del muerto para otro. La dejaremos en casa de los vecinos, en el sótano. Y si no hay sótano, en la despensa. Esa idea tuya me parece una soberana imprudencia. En la novela da resultado. Dios mío, cuando ese pobre matrimonio se despierte mañana y encuentren en la despensa una mujer dormida. A lo mejor dejan de reñir. Claro, porque se matan. No hay otra solución. La dejaremos ahí al lado y ustedes se marchan inmediatamente a Madrid. ¿A Madrid? A Madrid, sí, a Madrid. Cuando baje su familia les diré que telefonearon de nuevo. ¿Y si se despierta la Martillo y empieza a dar gritos? Bueno, pues ya se me ocurrirá cualquier cosa. ¡Vamos, dense prisa! ¡Hasta arriba con ella! ¡Levántate, rica! ¡Cuidado! ¡Ay, que me he raspado la mano con una rama! ¡No, si todavía me voy a quedar manco como Beethoven! Beethoven no era manco, era sordo. Pues hay un músico manco. ¡Mayincán! ¡Ese! ¡Me sabré! ¡Venga! Convénzase, don Enrique. Todos llevamos con nosotros un muerto que hay que andar ocultando. Muertos. Y ese es el horrible punto en que una persona decente puede cometer un crimen. Está bien, no sigas. Bueno, y no pensaron en mí. No pensaron que al ver a la Martillo pegada a la verja, electrocutada, sabría inmediatamente lo que había pasado. Para pensar estábamos. El porvenir, en el aire, a dos pasos del escándalo. Cambia aspiradora por libro. Y se trataba del crimen perfecto que tú mismo habías planeado. Misión cumplida. Pues ¡ala, inmediatamente a Madrid! ¡Vamos! ¡A Madrid siempre tengo! ¡Ya la han encontrado, papi! ¡Ya la han encontrado! ¿Cómo habéis hecho eso? ¿Cómo habéis sido capaces de hacerlo? Rosita, no nos juzgues. Aguarda, somos honrados. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Papá. ¿Y tú? Rosita, esa mujer... ¡Cállate! ¡No quiero! Si me callo yo, habla mi padre y me pegáis entre todos. Rosita, hija mía, ¿por qué has gritado? ¿Pero qué pasa? ¿Quién ha matado a Rudy? Y si no habéis sido vosotros, ya me contaréis quién lo metió en el cobertizo. ¡Rudy! ¡El perrito! ¿Por qué te ríes, perrito? ¿Qué habéis hecho con él? Porque no lo quería decir esta mañana, cuando ya lo hubiera enterrado el guarda. ¿Verdad? Lo han matado. Los chiquillos. ¿Os acordáis que el otro día le pusieron un hueso explosivo? Pues bien, hoy... Le han conectado a una dinamo. Bueno, pues hoy se lo han vuelto a poner. Oímos la explosión y cuando llegamos...
En fin, Rosita, deja de llorar. Mañana papá te trae otro perro. Pero no será Rudy. Le pondremos Rudy también. Mercedes, pero estás llorando. Pobre David. Claro, era un perro, toda esa calidad. Hay que aplicarla con las personas. Y a veces ni con las personas. Papá, anda, dejad de poner esas caras. Yo también lo siento. Y cuando vuelva de Madrid, te traigo otro perro, Rosita. Pero si no ibas ahí. Pues me han llamado. Habían llamado para decir que no. Pues ahora me han llamado para decirme que sí. ¿Cuándo? Hace un momento. Pues no he oído el teléfono. Bueno, basta que yo lo diga. Pues que me has oído tú decir a mí una mentira en toda tu vida. En 35 años de casada no te he visto nunca como hoy, Enrique. Rosita, a tu padre le pasa algo. Déjame en paz. Rosita, sé razonable, ya no hay remedio. ¿Qué pasa? ¿No tienes la mano sangrentada? Bueno, tanto como sangrentada. La tiene con sangre, que es distinto. ¿Pero qué te ha pasado? Pues una esquina. ¿Que la has doblado? No, no, que se ha rozado con una esquina. Pero ahora se le da al niño un poquito de alcohol, unas benditas y... ¿Qué te pasa? Que carraspeo. Es que yo carraspeo muy fuerte. ¿O es que tu padre no carraspeaba? Oye, Enrique, eso es una grosería. O tu abuelo, o el niño, o el que sea. ¡Pero Agustín! ¡Qué carraspío! ¡Qué carraspío! Pues no faltaría más. Claro, el chico carraspea lo que quiere. Y tú, ¿por qué no corras? ¡Currás! ¡Quirís! ¡Farno! ¡Vámonos, papaíto! ¡Enrique, se acabó! ¡Iros de una vez a Madrid y dejarnos tranquilas! ¡Pues ya no vamos a Madrid! ¡Pero sí! ¡Que no vamos! ¿Pero no te habían llamado para decir que sí? Antes, ahora me han llamado para decirme que no. ¿Cuándo? ¡Ahora! Y yo he cogido el teléfono mientras hablabais. ¡Guapa! ¡Tú no te fijas en nada, eh! ¡Pero si ¡tú no te metas! Bueno, vale la palabra de una persona decente. No empujes, musaraña. ¿Cómo? Nada. ¿Pero qué te ha llamado? Nada. No le ha llamado nada. Enrique, ven acá. Échame el aliento. Ah. No, pues no. Entonces, ¿quién se ha bebido esto? Pues... Se lo dimos al perro a ver si reaccionaba. Y reaccionó un poquito, porque enseguida empezó con lo de ansiedad. Mira, allá vosotros. Ya me diréis que os ocurre. Bueno, ¿qué? ¿Os marcháis o no os marcháis a Madrid? No vamos a Madrid. ¿Y jugáis a la canasta? Tampoco. Vamos a hablar de negocio. Y Carlos se queda con nosotros. Y las señoras a jugar al mus. Digo, a la canasta. ¡Hala! ¡Hala! Yo quiero venderle la mano a Agustín. Se la vendo yo, que para algo soy su padre. Un padre tiene que sacrificarse por los hijos. Y luego se aquí tan mayor, tan grande y tan cretino, pues su padre se sacrifica por él. ¿Pero quién es? Si tú no lo conoces, ¿cómo quieres que lo conozca yo? Un borracho. El mundo es una gran copa de champán. Ebrios que tocan la flauta. ¡Vámonos de aquí, papaíto! ¡Pero nos van a oír, majadero! ¡Está muerto! Y aquí aguantaremos al tipo hasta el último momento. ¿Qué has dicho? Que está muerto. Mira, musaraña. Bromas no. Muerto y bien muerto. Sangre en la nuca. ¿Y qué hace un muerto en mi casa? ¡Eso! ¡Sin el permiso de mi padre! No tengo ni la menor idea. Papaito, tomemos una decisión. Vámonos a Logroño. ¿Pero qué buscas, hijita? Las cartas, no sé dónde están. Claro, las cartas. Que para jugar la canasta hacen falta cartas, claro. Claro, las cartas, esas que tienen el as, el 1, el 2, tienen una jota, tienen una cuca, tienen tréboles, corazones... ¡Ay, mira! Aquí está la baraja, mírenlo. Con su A, su 1, su 2, su J, su U, su K. Anda, siéntate, hija. Estas para ti
Esta es para ti, esta es para ti. Aquí tenemos dobles de pareja. Aquí trío de ases. Y aquí color. Y aquí horda guadagante. Y bingo. ¿Quién se lo colocamos? No hay otra posibilidad. ¿La casa de los vecinos? Recuerde usted mi novela. Lo necesario es que no encuentren el cadáver en la propia casa. Después caben mil salidas, pero con el cuerpo aquí ninguna. Pero es que cuando se solucione todo, el vecino nos va a perseguir con una ametralladora. ¿Y por qué no confesar la verdad? ¿Por qué no admitimos que somos unas personas decentes que se corren unas juergas de aquí te espero? ¿Por qué no decimos a nuestras mujeres que nos gusta el flamenco, la chuletita? Agustín, hijo mío. ¿Te das cuenta de la angustia que siente un padre cuando comprende que ha dado el ser a un imbécil? ¡Yo estoy bien! Estamos metidos en el lío más gordo de nuestra vida. Ese muerto y más que aparecieran los despacho al hotel de los vecinos. ¿Y cómo lo hacemos? Con las mujeres ahí es imposible. Además, en la despensa ya no cabe un alfiler. La meteremos por la puerta principal de la casa. Primero iré yo a ver si está todo en orden. Y si está, les aviso. ¿Cómo? Pues la daré. No quiero más ladrillos, ni más perros, ni cosas que se le parezca. Bueno, pues haré el gato. Ya lo saben, en cuanto oigan miau, miau, es que hay camino libre. ¿Y si surge alguna dificultad? Pues el gallo. ¿El gallo a estas horas? Pues lo imito muy bien, mire usted. Miau, miau. Adelante. Vuelta atrás. Y en cuanto acabemos, se marchan ustedes a Madrid. Pero no de empeño en que nos vayamos a Madrid. Bueno, de acuerdo. Miau. Adelante. ¿Qué quiere? Atrás. Papaito, alguien busca nuestra ruina. Meter en una casa corriente un cadáver no es normal. En eso estamos de acuerdo. Pero las cosas de momento están así y hay que solucionarlas como sea. Con lo bien que estaríamos ahora en Logroño. Agustín, déjate de tonterías y compórtate con entereza. Papá, a mí me parece un gato de verdad. Caray, ya me has puesto en duda. Es un gato de verdad, papá. Venga ya, imbécil. Me da reparo. O coges a este caballero, o te meto dentro del banco con él. Sí, papá. Pero no lo mires, imbécil. Pero sí, es que me parece que lo conozco. Figuraciones. ¡Que lo conozco, papá! ¡Anda, morena! ¡Qué mala pata, papaíto! ¡Qué mala pata! ¿Qué? Vamos, vamos. No se ponga así. Es que ha bebido usted mucho. Vamos, don Antonio. Venga, no se duerma, hombre. Despiértese. Rosita, trae un poco de amoníaco, hija. Pero... No te acerques. No te acerques, que huele a vino. Pero... Un amigo de Carlos que ha venido con una borrachera imponente. ¿Y Carlos? Nos espera. En la parada del autobús. El amoníaco, Rosita. ¡Obedece! No se lo ha querido, papá. Pues a por el amoníaco sí que ha ido.
más bajo. Mira, de prisa. ¿Pero los ha visto? Sí. Están detrás jugando a las cartas. ¿Por qué lo hiciste, Julio? ¿Por qué nos hemos perdido? Venía por mí. No hice más que darle un puñetazo. Si tropezó y se dio con la cabeza con la esquina del aparador, no es culpa mía. Ya te advertí que cuando encontrara ese antiguo novio tuyo... Y ahora está ahí, sin vida. ¿Qué dices? Se ha ido. Ya lo han descubierto. Vamos, date prisa. Pero ¿y esta borracha que pinta en todo esto? ¿Por qué no la han puesto en la despensa? No lo sé. Lo único que sé es lo que dice esa novela con mucha razón. Mientras no encuentren el cuerpo en tu casa, siempre hay una salida. ¡Vamos! Este Agustín aguanta muy poco, don Enrique. Es muy majadero. Siempre hace lo mismo en los momentos más adecuados. Ay. Vamos, a ver qué dijo. Ay, ¿dónde lo hemos... ¿Dónde lo hemos metido? En el sofá del salón. Ay, ¿y se puede saber por qué hacías tanto el gallo? Ya lo he dicho. Creía haber visto a alguien por el jardín. Oh. Vale, a Madrid sin perder un segundo. El amoníaco. ¿Qué? El amoníaco que me has pedido. Ah, sí. ¿Y don Antonio? Lo hemos metido dentro. Dentro del autobús. ¿Qué, don Antonio? ¿Tú crees que está bien que tengas amigos que cojan esas borracheras? ¿Borracheras? Mira, Carlos, no soy celosa, pero me vas a explicar qué hacía aquí don Antonio. ¿Quién es ese don Antonio? Don Antonio Rodríguez, un muerto de Carlos. Digo, un amigo de Carlos, que se presentó con una borrachera imponente y lo hemos tenido que llevar al autobús. ¿A estas horas? Vino preguntando por este. Se puso pesado. Y a los 5 minutos... Vamos, ya me conoces. Yo no aguanto borrachos en esta santa casa. Pero es que no era un borracho normal. A que parecía un cadáver. Hombre, tanto como eso, no. Pues sí que no se nota la diferencia. Claro, dije sí. Has salido a tu hermano, hija de mi alma. Bueno, ¿y tú? ¿Tú cómo tienes esos amigos? Eso. ¿Cómo tiene usted esos amigos? Veranea en Guadarrama. Y cuando sabe que vengo a verte, se pone muy pesado y no quiere dejarme ni a sol ni a sombra. Supongo que no creerás que soy un juerguista. Naturalmente que no lo creemos. Faltaría más. Ya sabes que en nuestra familia aguantamos pocas bromas de esa clase. ¿Y la mano? Se la hemos dejado puesta. Pero, Agustín, si me refiero a la tuya. Mejor, mucho mejor. Voy a vendártela. ¡No! ¡No es necesario! Es que esas heridas infectan y luego tienen muy mala solución. Pero déjalo, mujer. Ni que se hubiera cortado un dedo. Ahora en Madrid se lo curamos bien. Porque nos vamos a Madrid. ¿Pasa algo? ¿Que te han vuelto a llamar? Sí, me han llamado y nos vamos a Madrid porque... ¡Bueno! Pues ya no nos vamos a Madrid. Pero, papá... Porque, ¿qué pinto yo en Madrid? En cambio, aquí, pinto mucho. Pero si nos esperan en Madrid... ¡No! Donde nos esperan es aquí. Aquí y en Copenhague, papá. Papá, acuérdate de que hay avión a Copenhague. En fin, que ya no te vas. Pues por ahora no. Ya veremos qué pienso el segundo que viene. Claro, depende de muchas cosas. Porque a lo mejor nos queremos ir y nos traen la momia de Carlos V. Que es la que toca ahora. Virgen del Carmen, ¿qué desatinos estáis diciendo? Es que me ponéis nervioso. Eso es, nos ponéis nerviosos al chico y a mí. No, si te vas a Madrid, no te vas a Madrid. Demonio, un hombre es libre de tomar sus piernas, de tomar sus muertos. ¡Claray! Un hombre puede decidir por sí solo sin que las mujeres estén metidas en sus asuntos cacareando. ¡Vuelve a repetir eso! ¡Cacareando! Ni en broma, ¿sabes? Ni en broma. Yo no cacareo. ¡Tú cacareas!
¡Ni una palabra más! ¡Ernestina! ¡Niña! ¡35 años de una honradez absoluta! ¡Sin tacha! ¡Sin la menor infidelidad! ¡No merecen esta burla! ¡Entiéndelo bien, Enrique! ¡Soy una señora de los pies a la cabeza! ¡No te consiento! ¡Por muy hombre que seas! ¡No te consiento que silbes cuando tu madre habla! ¡Eso sí que no! ¡Pero si yo...! ¡Cuando tu madre hable, tú callado, callado, escuchando la conunción, porque madre no hay más que una! ¡Que no llores! ¡Ay, no! ¡Ay, cállese, señora, que me muele! No, ya está bien. ¿Por qué silbabas, hijo mío? Pues, como dándote la razón, como diciendo, así se habla. Bueno, me parece que lo mejor va a ser acostarse, porque desde luego esta no es vuestra noche. Y si te vas a Madrid, o te quedas en el Escorial, o pasáis el fin de semana en Albacete, me lo cuentas mañana. Esa es una medida muy prudente, a acostarse, a acostarse. Sin baile, sin Rudy, vaya nochecita. No lo sabes tú bien, hija. Pero me compras el perro. Claro, mujer. ¡Hala, a dormir! Agustín, aún no vienes. Ahora va, guapa. Que pareces una recién casada. ¡Ahora va! La Martillo. ¿Pero qué puede significar esto? Déjenme meditar un instante. Tengo un plan. Conozco tus planes. ¿Y cómo me vuelvas a hablar de tu novelita? Es que aquí hay algo que me resulta extraño. Algo que me suena. La cara del otro. A mí también me suena. ¡Ay, musaraña! ¡Musaraña! ¡Musaraña, dame algo! ¡Dame algo, musaraña! Que estoy muy malita, musaraña. ¡Anda, dame una medicina! ¡Sé bueno, musaraña! ¡No grites! ¡Grito porque quiero! ¡En mi casa no! Ah, pero estoy en su casa. Musaraña. Que estoy en casa de este. No se lo tome la broma. O le damos algo, se los muere. En mi vida he visto una borrachera igual. Vamos a llevárnosla. No, 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 más traslados. No, no lo aguanto, papá. Le das el dinero, el cheque, lo que sea, y que se vaya solita. Pero de safaris no, papaíto. De safaris no. ¿Quién nos la ha traído? Lo ha hecho por algo. Y ya sé lo que está pasando. Sin problemas policíacos ni jaleos de eso. Carga con ella, Agustín. Me niego. Obedece a tu padre. Si te pones así... Tú, Usaraña. Sí, sí. A vigilar el jardín de delante. Cuidado. Venga. Eche una manita. Sujete ahí. Gracias. Y usted agarre por este otro lado. Don Enrique. Por Dios, don Enrique, no quiso hacerlo. Tiene que comprender, don Enrique. Y lo comprendo, claro que lo comprendo. Usted, venga aquí. ¿Y qué hago con este? Lo puede soltar que no se va a escapar. Papá. En la tumbona. Vamos. ¿Luego eran ustedes los que nos mandaban a esta? Y ustedes los que nos mandaban al otro. No, no, no es culpa mía, don Enrique. Estaba leyendo una novela policíaca de un imbécil a quien Dios confunda. El muerto para otro. Sí, sí, señor, exactamente. Y ocurre una cosa similar con un cadáver. Y dice textualmente... Mientras el cuerpo no esté en casa, hay una salida. Sí, eso es lo que dice. Ese tipo regresó de nuevo, don Enrique. El antiguo novio de Juanita. Me provocó, le sacudí y fue a dar con la cabeza contra el aparador. Si está muerto, no es culpa mía. Ya está bien, Agustín. Más seriedad. Tengo una idea. Que con todos los respetos, se la vas a contar a tu padre. Sé por dónde vas. Y por ahí voy yo también. Tenemos en nuestras manos la solución del conflicto. La Martillo.
¿Y quién es la Martillo? La que se han encontrado ustedes en la despensa. Dijo que tenía noticias de nuestra óptima posición, que si accionistas del Asiato, que si consejeros de Urbanesa, hasta lo de director del Chiquitín. ¿Y por qué? Lo más lógico es que la Martillo, recién llegada a España, supiera todo eso por alguien que se lo había contado. Y a ese alguien, lo más seguro, es que se lo encontró en una juerga flamenca en San Fernando del Jarama. Alguien que conocía de pe a pa toda nuestra vida y que incluso tenía fotografías nuestras metidos en juerga. ¿Pero cómo? ¿Usted? Yo. Y yo. ¿Pero si creíamos que usted era una persona decente? ¿Lo son ustedes? Sí, señor. ¿Ya ha matado a un señor? ¡Sí, más bajo! ¡No lo he matado! Se mató él. Bueno, es lo mismo. Nos gusta la juerga, las flamencas y los fandanguillos. ¿Hay algo de malo en eso? No. ¿Se puede ser decente cantando una coplilla? Sí, señor. Pues entonces... Es usted muy libre de cantar todas las coplillas que le dé la gana. Y usted de matar a los sinvergüenzas que quiera. Y dale, y dale. Es que eso me va a servir dentro de un momento para solucionar su vida y la mía. Y la del niño. Eso, y la del niño. Que, por cierto, tenía mucha razón cuando dijo que conocía a ese tipo. Porque ese tipo tomaba chuletitas en San Fernando del Jarama y es el causante de todo este lío. Ese tipo. Sí, sí. Es decir, eso. Se encuentra una noche a la Martillo. Le cuenta que va a venir a chantajearles a ustedes y de paso a nosotros que vivimos en el hotelito de al lado. Y cuando la Martillo ve nuestras fotos y nos reconoce, se ponen los dos de acuerdo para que el golpe les salga redondo. Seguro, seguro que ha sido así. La Martillo y el Cecilio trabajan en combina. ¿Estamos? Y yo sin enterarme que mi antiguo novio le gustaban las juergas flamencas. Toma, y nosotros en la higuera de que estos señores también. Es que el mundo está lleno de sinvergüenzas, amigo Menéndez, que aprovechan cuando se enteran de un pequeño desliz de las personas decentes como nosotros para meternos en líos como este. Pero van dados, porque vamos a salvarnos. ¿Usted quiere salvarse? Hombre, yo... Más tarde o más pronto aparecerá la policía. Tendrá que justificar. ¿Quiere salvarse o no quiere salvarse? Claro que quiere salvarse. Como sea. Como sea. Carlos, trae el amoníaco. No, eso sí que no, que la arma. Vamos. El amoníaco no, papá, que los gritos se van a oír en Robledo de Chabela. No hay más remedio, Agustín. El amoníaco o nuestra ruina. El amoníaco. Trae. Es muy resistente, papá. Claro, con tanta juerga está inmunizada. Hombre, don Enrique, que la gusta matar. Déjala. Así estaremos iguales. Enrique, está bien. Tú, deja de mirar aquí y vigila. ¡Ay! ¡Caray! ¡Caray con el Cuba Libre! ¡Ay, qué contraste! ¡Qué contraste más agradable! ¿Qué miran estos señores, Caracolín? ¿A ti? Creo que se ha hecho un poco tarde. Son unos amigos. Mira, mejor que mejor. Así nos ahorramos explicaciones. Vamos, Caracolillo. Vamos, abrevia lo que puedas. El metálico. No. No, que no, que... Que no te doy un céntimo. El reloj y la pulserita. ¡Vamos! ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que me vas a dar el reloj y la pulserita a cambio de mi silencio? Gloria, ¿cómo tienes así de desatendido a tu padre? Debería verlo un psiquiatra. He dicho el reloj y la pulserita. ¿Con qué sostenemos, Tú lo que quieres es que empiece, claro. Ni mucho menos. Voy a llamar a la policía. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, qué risa! Pero ¿cómo pudiste hacer eso, Martillo? Tú fuiste siempre flor de ventorro. Alegría de madrugada. Pero nunca, nunca pensé que llegaras a eso. Mira, que tener ganas de guasa
Con el sueño que tengo. Te has perdido para siempre. ¿Que me he perdido para siempre? Sí. Pues venga, el metálico lo emprendo. Ya lo has emprendido. Mira. Allá. ¡Os habéis metido en juerga, eh! Está muerto. Venga, venga allá. Pero ¿cómo has hecho eso? ¿Por qué has matado a ese hombre? ¿Yo? Es decir, yo y tú. Los dos con antecedentes penales. ¿Por qué le golpeaste? ¿Por qué le has matado? ¡Ay, madre! Madre, pero... ¿Pero si yo? ¡Tú! ¿Y te han visto estos señores? ¡Qué bárbara! ¿Cómo le atizó? Cogió el aparador y... ¿El aparador? ¿Así ¿Yo? Que el Cecilio y tú? ¡Y dale con el Cecilio! ¿Pero quién es el Cecilio? ¡No te hagas la tonta! ¡Ese! ¡Coria! ¡Coria, tu padre es un sinvergüenza! Pero a que te cae muy bien, ¿eh? ¿Cuántas personas formales contra ti, Martillo? El señor Menéndez, que es un caballero, como atestiguamos nosotros. Y nosotros, que somos unos caballeros, como atestiguan los señores Menéndez. Pero si yo no conozco de nada a ese hombre. Ya veremos lo que opina la policía. Pues ahora ya ven, cuéntale tú toda la verdad. ¡Don Mustaraña, espera! ¡Espera! ¡Sinvergüenza! Fue él quien me propuso el asunto. Quien me dio las fotografías y me contó lo de que veraneabais en el Escorial. Os venía siguiendo hacía mucho tiempo. Así, claro, no le fue difícil dejarse caer por aquí y hacerse novio de tu hija. Me explicó lo del baile de esta noche. Y que pensabais quedaros en casa porque os ibais a ir a Madrid. Me ha engañado, caracolillo. Me ha engañado como a uno nos mata. Cálmate, Martillo. Cálmate. Todo esto... Todo esto porque una en el fondo es buena. Y lo único que está deseando es enamorarse de verdad y casarse. Está visto que no se puede fiar uno de nadie. A saber la de viejas que habrán matado estos señores. ¡Oiga! Me contó que tenía un lío de 200.000 pesetas. Que si no las conseguía antes del lunes. Y en vista de eso te dijo que nos sacaras a nosotros 500.000. Y la borrachera de esta le estropeó todos los planes. La borrachera y Rudy. Porque cuando nos contó todo ese plan del crimen perfecto y del cable de alta tensión, no pensó que el que podía morir electrocutado fuera el perro. O sea, que encima pensaba mandarme al otro barrio. De ahí su afán de que nos fuéramos a Madrid para quedarse solo, quitarle el cheque y liquidarla de cualquier manera. ¡Pues araña, sin perdón! No. Caracolillo, qué mala es la gente, ¿verdad? Sí, está visto que cuando eres importante y decente, das una patada en el suelo y surgen tres sinvergüenzas. ¿Y qué le decimos mañana, Rosita? Si les parece, primero vamos a ver qué es lo que hacemos con Cecilio. Sí, eso... Porque del muerto yo no sé nada. Ah, pues yo no me lo pienso tragar solo. Porque si me lo tengo que tragar solo, empiezo a charlar por los codos y le cuento a todo el mundo a qué se dedican ustedes. ¡Papá! ¡Cállense todos! Escuche, usted persiguió a ese hombre hasta aquí. Tropezó y cayó. Y mi hijo y yo, que estábamos aquí, lo vimos todo. Ah, no. Cargar otra vez con el muerto, ni hablar. Ese hombre se murió en la otra casa y yo no lo traigo aquí. Ese hombre tropezó, cayó y se mató en la otra casa. Y nosotros lo hemos visto todo por encima del seto. Sí, pero eso no prueba que él me provocó. Bueno, pero eso lo puedo probar yo.
que estaba en su casa vendiéndoles libros y lo vi todo. Y ahora, pues hacen un escote entre todos y me dan 5.000 pesetas y asunto concluido. Si encima nos pides ese dinero, aquí nos arreglamos todos y te cargamos a ti al cetillo. Bueno, 2.000. ¿Mil? Vale. Porque me pillas en mis horas bajas, que si no... Todo arreglado. Escuche, llame al cuartelillo y cuando venga la Guardia Civil, se lo cuenta todo. ¡Mira qué bien! ¡Pero si vamos a tener una altura y todo! Lo que faltaba. Esto no tiene nada más que ya lo que hacemos ahora. Por nuestro camino, deprisa. Maldita sea. Vamos, vámonos. Tiene mucho corazón, caracolillo. Toma, toma, mira. No me lo merezco. Gracias. Gracias. Escoria. Hola. Ya estás hecho un hombre, ¿eh? Venga, todavía me acuerdo de la primera vez que te di un beso. A sus chicos. Sí, las buenas noches. Estas no son horas de venir a molestar a las casas decentes. Anda, papaito. Agustín, ¿aún no vienes? Sí, enseguida, Ernestina. Primero tenemos que atestiguar. ¿Atestiguar? ¿A estas horas? Es que ha habido jaleo en el hotel de al lado y... El hombre ha venido y se ha tropezado con el aparador. Y como había venido a vender libros... Los libros los vendía la otra. Eso, la Martillo. Con un martillo que se dio en la cabeza con un martillo que había en el aparador. ¿Ya habéis visto todo eso? Sí. ¿Cuándo? Cuando me ha dado a mí la gana, ¿eh? ¿A qué viene tanto preguntar y preguntar? Con esa tragedia al lado... ¿Y se te ocurre decir cuándo? ¿Cuándo murió Napoleón? El 5 de mayo de 1821. ¡A la cama! ¡Agustín! ¡A la cama! Enrique, es para ti, Enrique. Es para ti, un tal Pipi. Dice que las mulas ya han comido y que se van a enfriar las chuletas. Sí, Enrique. Salen, sino parar a los que entran. Su palabra de honor, que no le pone la mano encima. Pero es que ese tipo es un sinvergüenza, don Enrique. Un chulo de cabaret. ¿Querrá usted creer que es de los que se dedica a organizar juergas con flamencos y a tomar chuletitas en el Jarama? No. ¿Cómo se lo cuento? ¡Cuánta podredumbre! Y ahora quiere sacar dinero de mi casa porque mi mujer le tiene lástima. Y cuando a un hombre honrado le ocurren estas cosas... No olvide que me ha dado su palabra de honor. De acuerdo. Pero este asunto lo voy a arreglar yo de una vez para siempre. ¿Me oye usted bien? ¡Para siempre! Pero Rudy. Pero idiota. No aprenderá nunca. ¡Papá! ¡Papaito! Quítate eso de la cabeza, imbécil. ¿Pero qué quieres? ¡Que nos siga toda la gente por la calle! ¡Y lo salao que voy a estar, eh! ¡Salao! Estás para que te maten. Pero, papá...
papá. Eso sin contar lo que nos puede costar la juerga de esta noche, porque los camareros a los tontos le hacen precios especiales. Y guarda esa flauta también. Pero si se me da muy bien. Pero tú sabes el efecto que hace un fandanguillo con flauta. Cuando la otra noche en mitad de la juerga te pusiste a tocar ese cacharro, tuve que decir que era una promesa. ¡Vamos! ¡Quítate ese gorro! Y a divertirte como las personas formales. ¡Apen! Sí, papá. ¿Y cuántas veces te tengo que decir que no guardes ahí las cosas? Que un día las va a encontrar tu madre. Pero si aquí nunca mira. No mira porque no necesita el botiquín, el alcohol y las vendas que están ahí dentro. Si Rosita un día se corta el dedo, me ve a tu madre con el sombrero cordobés puesto persiguiéndome por toda la casa. Anda, cierra eso. Y coge el coche. Ve tú a por el coche. Sí, papá. Yo abriré la verja. ¡Caracolillo! Pero es que no me vas a dar un beso. Ay. ¡La Martillo! Ay, mírale, pero si se ha quitado el bigote. ¡Ay, qué guapo está sin el bigote! ¡Caracolillo, que está muy bonito! ¡Te quieres callar! Oye, pero ese tono a mí, a tu martillo de tu alma. Porque tú me decías, martillito de mi alma. Y cuando abría bronca y os pegaban, yo me marchaba corriendo para no comprometeros. Arrea la martillo. No, pero si está aquí el Coria. ¡Ay, Coria, corazón! ¡No! ¡Ay! Pero es que no me vas a decir nada. Mira, yo que esperaba que me ibais a recibir con los brazos abiertos. ¡Ay, qué pena, madre! ¡Deja de llorar! Ay, que... Sí, caracolillo. ¡Y deja de llamarme caracolillo! ¿Has oído, Coria? Que tu padre no quiere que le llame caracolillo. ¿Tú has oído eso, Coria? Si de paso puede dejar de llamarme Coria. Pero no me digas de usted. De tú, hombre, de tú. ¡Ay, con lo que yo te quiero! ¡Madre, madre! ¡Uy! ¿Te quiero o no te quiero, eh? Sí, señora. Vamos. Bueno, Martillo, ahora te vas como has venido. Y ya te llamaremos por teléfono. Mira, 2 años sin veros y ahora queréis que me marche enseguida. Ni hablar. Es que estamos veraneando con nuestras mujeres. Da claro, mira este. Es que si estuvierais veraneando con otras ya no se llamaría veraneo. Se llamaría pasarlo bien. Lo sé. Y sé que se han ido a un baile. Y que tenemos 2 horas por delante. Me quedo. Hay que parar a los que entran. ¡Bueno! Se acabaron las bromas. ¡Márchate! De acuerdo. Dame 500.000 pesetas. ¿Qué? Además, sordo Coria, he dicho 500.000. Mira, Martillo, que no está el horno para bollos. Pero sí es muy sencillo. Tú me das 500.000 y yo no enseño este primer plano de tu chaval agarrado a la 4 y a la malva loca. Y este plano general de la juerga en el Club 85. ¡Tenlas! Si los negativos están muy bien guardados. ¡Ay, tú, caracolillo! ¿Vale? Estás borracha, ¿no? Uy, qué más quisiera yo con lo que me gusta beber. 500.000. Mira, Martillo, te voy a dar un billetito verde y te vuelves a tu casa. Y ya tendrás noticias nuestras. 500.000. Pero si no las tenemos. O sea que consejeros de Seattle, accionistas principales de Urbalesa, propietarios, rentistas y para colmo... Sé que os acaban de nombrar directores del chiquitín. 500.000 o me voy de consejo en consejo armándola. Papá, pero te idiota. No le llames idiota al chaval, que lo de la cara no es culpa suya. ¿Pero qué es lo que buscas? 500.000. ¡Ni hablar! De acuerdo. Pues a trabajar. Vamos. Voy a instalarme aquí hasta que cambiéis de opinión. ¿Qué tal de chicas son vuestras mujeres? ¿Creéis que les caeré bien? ¡Hombre, mira qué detalle! Piscina y todo. Menos mal que una viene preparada. Una última oferta, Martillo. La última. Nos das los negativos. Cierras la boca y yo te entrego 100.000 pesetas. 100.000.
¿Eh? Y trae bikini. Anda, claro, Coria. ¿No te he dicho que voy a instalarme aquí una temporadita? Luego ponemos los discos, bebemos unas copas y a esperar que salga el sol. ¿Y crema bronceadora? La suerte está echada, caracolillo. Yo sé que medio millón es un golpe muy fuerte para vosotros. Pero o me lo dais, o salís pitando de todos esos consejos de administración. ¿A que no sabéis dónde he estado estos últimos 2 años? En la Argentina. Ay, sí, tuve mucho éxito cantando aquello de ¡qué bonito que es mi niño! En rock. Sí, porque allí ya no se lleva el tango, ¿qué va? Prefieren el rock progresivo. Hasta que tuve que volver, porque empezaron a torcérseme las cosas. Y aquí me tenéis, sin amigos, sin familia, sin nadie a quien contarle mis penas. Hasta que me acordé del caracolillo y del Coria. Los últimos amigos que me quedaban, y además con dinero. Hay que estar prevenida, me dije. Hay que pedirle el empréstito a Caracolillo, pero sin alarmar a la familia. Oye, ¿y qué creeréis que se me ocurrió? Pues nada, meter en el fin de semana 6 o 7 folletos de propaganda para la venta de libros. Y pensé, si no me abre Caracolillo, pues digo que soy una vendedora de libros a plazos y que quiero ver al señor. ¿A qué es buena idea, eh? Mira qué lucha. Vosotros pensadlo, ¿eh? Hay tiempo. Nadie sabe que estoy en España. Por lo tanto, nadie tiene por qué saber que he pasado por el Escorial. Me darás una copichuela luego, ¿eh, Coria? Sabes que me encanta la bebida. ¿Pasaría algo si te muriese un pistolero? Nada. ¿Y un asesino? Quien mata a un asesino a 100 años de perdón. Eso mismo pienso yo. Caracolillo. Cuesta trabajo soltar la pasta, ¿eh? No, no, si no hay prisa. Además, lo que ahora vale 500.000, a partir de las 12 va a valer 600.000 pesetas. Bueno, tú no sabes cómo está la vida. Oye, y con vuestro dinerito, pienso instalarme en Egipto. Que me han dicho que hay unas casas terminadas en punta, la mar de interesantes. ¡Ay! Además, como para los efectos legales no he salido de la Argentina, pues nadie tiene por qué saber qué he pasado por España. ¡Caracolillo! ¡Ay, qué delicioso momento! Cuando entren vuestras esposas. ¡Buah! Me daré un bañito a la luz de la luna para causar mejor impresión. Ah, y mañana, oye, mañana, alargar por todos los consejos de administración. Os van a echar de vuestros negocios por jaraneros, inmorales, farsantes, etcétera, etcétera, etcétera. Ay, y pensar que 550.000 pesetas podrían arreglarlo todo. No será difícil subir y engancharlo del de alta tensión. Eso pienso yo. Creo que ha llegado el momento, Agustín. No lo hagas, papá. No quiero que lo hagas. Había pensado que lo hicieras tú. Hombre, eso tampoco. Que hasta las 12 no enganchan la alta tensión. ¿Y si vamos con retraso? Está bien, majadero. Prepárate para la ruina. Devolver el dinero. Luego vendrá por más y por más. ¿Y si me da calambre? Imbécil. Hasta las 12 no pasa nada. ¡Ay, qué detalle, caracolillo! ¡Qué tío más grande eres! Esto sí que es finura y delicadeza. ¡Ay, qué alegría! ¿Y qué tiempos, eh? Porque nosotros lo hemos pasado un rato bien, ¿eh? Oye, caracolillo, mira, por el bien de todos, dame esas 575.000 pesetas, anda. Si lo estoy pensando, mujer. ¿Dónde vives? En una pensión de la calle El Príncipe, pero con nombre falso. Así que no existes para nadie en España. ¿Para nadie? Esto ya parece pitorreo. Pero oye, caracolillo, ¿he existido alguna vez para alguien? Dime. ¿No he sido algo más que un desecho, que una basura? Bueno, Carmen, que ya te está dando el coñazo por lo decente. Pero lo soy. ¿Lo soy o no lo soy? ¿Qué hago yo de malo? Sacrificarme nada más. ¡Ay, qué calambre, madre! ¡Qué calambre! Me ponen un puchero en la mano y hago un cocido. ¿Qué te pasa, Coria?
¡Menudos pelos! ¡Enganchado al cable! ¿Tú qué crees? ¡Calma! Que no lo está poniendo a modo. Si esto es ahora, ¿qué será a las 12? ¡Déjame a mí! Bueno, Karen, de acuerdo. Te voy a dar ese dinero, pero necesito que te marches inmediatamente. 575.000, caracolillo. Por favor, ¿eh? Si todo esto para mí es un sacrificio horroroso, porque yo realmente, para lo que he nacido, es para madre. Claro que sí, mujer. Y a ver dónde lo guarda. Que estas cantidades no se pueden llevar encima así como así. No, no, descuida. Descuida. Mira. A ver. Vale. Yo os juro por lo más santo que es la necesidad la que me obliga a hacer estas cosas. Sí. Y ahora tranquilos, ¿eh? Tranquilitos para siempre. Con la seguridad de que Carmen no vuelve a veros más. Me parece que para sacarle el dinero vamos a tener que armar un guirigay. Anda, anda. ¡Ya lo han dado! ¿El qué han dado? Nada, una noticia que esperábamos. Oye, seguro que cuando me volváis a ver, me encontráis muy distinta. Sí, eso esperamos. Claro, a lo mejor el lujo me sienta mal y me vuelvo una estirada. Sí, estirada, muy estirada. Pero con vosotros nunca. Para vosotros seré siempre la martillo. Coria, corazón mío. Hasta siempre, caracolillo. Señora, ¿qué es? Es una locura, una auténtica locura. Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita, ¿eh? Pero no te das cuenta. ¡Vamos a ver! Hombre, no. Que si encima que el chico ha salido así, si le pegan... Es que me pone nervioso. Adiós, martillo. Besitos. Esto es horrible, horrible. Nosotros, los Orduña, gente honrada, hemos podido llegar ahí. Era nuestra vida, nuestra honra, el dinero, la fama, la honra. ¡La martillo! ¡Ay, papá, que ya van dos! ¡Estáis locos! ¿Pero por qué vuelves? Sí, sí, locos. Sois unos chalados, un par de tontos. Fue un momento de debilidad. Cualquier persona normal lo puede tener. En el fondo solo lo hicimos porque estábamos asustados. ¿Puede usted creer que...? Ya que quedaros sin los negativos. O sea, me dais el cheque y no se os ocurre pedirme los negativos. Pero yo para esas cosas de los negocios soy muy formal. Aquí están. ¿Por qué no le das un poco de calcio al chico? A vosotros os pasa algo. No estáis alegres. ¿Pero cómo quieres que estemos después de soltar más de medio millón? Claro, también es verdad. Toma, sujétame. Oye, ¿tú qué me querías decir con eso de la debilidad? Pues nada, que entre unas cosas y otras se me había olvidado comer y cuando yo no como a mis horas me asusto mucho. Mira, ¿te das cuenta cómo los hombres tienen que hacer el servicio militar? Mira lo que has logrado consiguiendo que al chico le dieran inútil por rarito. Bueno, Martillo, te agradecemos el detalle. Con los nervios se nos habían olvidado los negativos. Adiós, Martillo. Oye. Vosotros habéis hecho alguna diablura, ¿eh? Se os está poniendo cara de pillines a los dos. No hemos hecho nada. A ver si me vais a hacer alguna pasadita y luego me hacéis que pase un mal rato ahí. ¿Qué va? Pero si no se siente... Digo, si no se sienta. ¿Por qué no se sienta? Pero tú eres imbécil. Es que ya no sé lo que me digo, papá. Déjame tocar la flauta, que eso me calma mucho. ¡Cállate de una vez! ¡Adiós, martillo! No me gusta nada vuestra actitud. Pero nada. Bueno. Oye, perrito, ¿cómo te llamas, perrito? ¿Cómo te llamas?
Hagan sin falta. Ten cuidado, no tropieces con los muebles. Papá, papaíto. Da el automático. Yo de electricidad ya no toco ni un mechero. ¡Idiota! Vamos. Ya no se puede retroceder. Hay que quitarle el cheque. Voy por el abrelatas. Agustín, calma, por Dios. Sígueme. Será cuestión de un minuto. No me gusta nada vuestra actitud. Vosotros habéis hecho algo, ¿eh? Oye, ¿y ese perro que se ha empeñado en acompañarme a la salida y se ha quedado agarrado a la verja como un tonto, así? ¡Rudy! ¡Ese tonto! Lo dicho, cosa rara. Coge al perro y mételo en el cobertizo. Y vuelve corriendo. 10 segundos para todo. ¿Por qué os traíais tantos secretitos y tanto cuchicheo? ¿Eh? ¿Sabes lo que te digo? Que está claro. Vosotros os proponíais algo. Y mira que me han dicho que no me fíe de los cheques, ¿eh? Que hay mil maneras de jamotearlo. Sí, que si lo extravié, que si el cheque era falso, que si la firma no valía. Nada. A mí me la vais a dar vosotros. 100.000 pesetas al contado y el resto en cheque. Tú estás loca. ¿Y de dónde saco yo 100.000 pesetas ahora? Pídela. ¿A quién? Nada. 100.000 pesetas al contado. Pobrecito. Ni tiempo le dio a quitarse el collar. Este imbécil quiere 100.000 pesetas al contado. No se fía del cheque. ¿100.000 pesetas? Sí, vosotros las tenéis. 100.000 pesetas al contado. ¿Y el resto? En cheque. ¡No! De acuerdo. ¿Y si le damos un navajazo de los tradicionales? ¡Cállate! Martillo, se acabó. ¿Me entiendes? ¡Se acabó! Otra vez el bronceador ni hablar. ¡Párala! ¿Cómo? ¿Y yo qué sé? Señora, eso que está usted haciendo es una inmoralidad. ¡Ansiedad! De tenerte en mis brazos. La crema se la va a dar su tía. Que ya están aquí. ¿Quién? Tu mujer y la mía. Una tontería. No era necesario. Agustín, deprisa. Dale la cabeza. Con un solo golpe bastará con la borrachera que tiene encima. Si no me enfado. Es muy resistente, papá. Imbécil. Es que no es así. ¡Si no lo sé! ¡Mamarracho! ¿Con qué hora desesperada, eh? Tú a mí no me conoces. Caracolillo, que no me conoces. Vamos, que yo te la armo ahora mismo. Ya no lo verás como te la armo. Hombre, faltaría más, ¿no? ¿Tan pronto de vuelta? Ahora la culpa es tuya por no habernos querido acompañar. Que te cuente Ernestina lo que nos han dicho. Agustín, hijo mío, ¿qué te pasa, hijo mío? Agustín.
cosas. Una inmoralidad, señora. ¿Andes? Una inmoralidad. ¿Pero qué dices, Agustín? ¿Qué ha venido aquí, papá? Que le ha dado un mareo. ¿Por qué? Porque te has mareado, Agustín. Sí, sí, un mareo, un ligerito mareo. ¿Dónde has dejado el martillo, papá? ¿Dónde has metido el martillo? Pues aquí debajo, hijo mío. ¡Se va a ahogar! ¡No! No se ahoga, Coria, porque hay rendijitas. ¡Coria! ¡Coria de la barra! ¿Pero qué cosas más raras os estáis diciendo? ¿Te encuentras bien, Agustín? Yo perfectamente. Se conoce que la comida, la bebida, y cuando me dan un porrazo... ¡Un shock! Lo que quiere decir este cretino es que le afectan mucho los shocks emocionales. Rosita, prepárale una taza de manzanilla, porque eso es que estás un poco indigesto. Lo que tenéis que hacer, pero ahora mismito, es volveros al baile y dejarnos solos. ¿Lo ves, mamá? ¿Con qué hubiera venido Carlos a cambiarse de ropa? Después de llevar casi una hora bailando, ¿vamos a permitir que nos hablen del smoking? Ha sido la presidenta del club, que de repente se ha dado cuenta que Carlos estaba de sport. Sí, Carlos y los de Alvar y los de Antúnez. Señora, me pongo en un instante el smoking y volvemos. De ninguna manera. La culpa ha sido de Mati, la amiga de Rosita. Sí. Que le ha faltado tiempo para ir a contárselo a la presidenta en cuanto la ha visto. Es que es tonta y no nos puede tragar. Como en su casa pasan cosas muy poco santas. Aquí todos somos personas decentes. ¡Es verdad! ¡Ansiedad! ¡De tenerte en mis brazos! No va a suceder nada. Nada, que estamos muy contentos. Lo mismo que vosotras. ¿Por qué no os marcháis al baile? Al baile ni pensarlo. Mira, Mercedes, si yo te digo a ti, musitando palabras de amor. Vosotros no estáis bien de la cabeza. ¿Habéis bebido? ¡Pero Agustín! Nada, no me pasa nada, que de pronto me han entrado unas ganas locas de pasear y de andar y de hacer gimnasia. ¡Ah! ¡Mucha gimnasia! ¡El fin de semana! ¡El fin de semana! ¿Pero qué pasa con el fin de semana? Que viene mucha gente al fin de semana aquí, al Escorial. Y en automóvil. Sí, y en moto. Y en bicicletas. Y andando. ¡Andando! ¡Ya no viene tanta gente! ¡Vienen más en tren! Pero una vez, Enrique, yo no sé qué diablos puede pasaros, pero nunca os he visto así. ¿A qué vienen esas tonterías? ¿No se hace tarde para ir a Madrid? Pues ya no vamos a Madrid. Pero sí, yo... He hablado por teléfono y nuestra presencia no es necesaria hasta dentro de 3 o 4 días. ¡Ni la vuestra! ¡Agustín! Bueno, ¿queréis dejarnos tranquilos? Las cosas no marchan bien. ¿Qué os han dicho por teléfono? Nada, cosas de negocios. Pero Agustín y yo tenemos que hablar de eso inmediatamente. Y a solas. Así que si no queréis volver al baile, ¿por qué no os vais a acostar? Yo no tengo sueño. Y yo no me acuesto mientras no lo hagas tú. Pues hacer lo que queráis, pero dejarnos solos. Mira, nos pondremos una ropa más cómoda y jugaremos un rato a la canasta. Eso, a la canasta. Y con otra ropa. Al fin y al cabo nos habíamos hecho la idea de acostarnos tarde. Y Carlos, tú no te vayas, ¿eh? Jugarás con nosotras. A mí eso de los negocios no me gusta. Pero, niña, ¿es que tú te crees que esta es una casa de esas malas? Aquí somos personas decentes. Se han dicho los negocios, es que son los negocios. ¡Siga, hijo! ¡Siga! Papá, usted conoce ese refrán que dice: no se debe afirmar de este agua no beberé. Sí, señor. Nosotros somos personas decentes. Eso está suficientemente comprobado. Pero también las personas decentes pierden la cabeza. Y cuando la pierden... ¿Cómo se llama esa novelita que me ha regalado usted esta noche? El muerto para otro. No se trata de un muerto, claro, pero necesitamos que cierta cosa sea para otro. ¿Cómo? Levántate, hijo mío. Usted no dirá nada. No opine hasta que me oiga. ¡Mire! ¡Arreo! ¡La martillo! ¡Hola, mi madre! ¡Hola, pero si es el musaraña! ¡Ay, musaraña!
Miguel Musarán. El novio de mi hija es el Musarán. O sea que además de escribir el muerto para otro, te has debido de correr cada juerga. Nosotros que le hemos abierto las puertas de un hogar decente. Nosotros, hombres sin tacha. ¿Sin tacha? ¿Y esto qué es? Un accidente. Se presentó de improviso, quiso chantajearnos porque somos amigos viejos. Porque somos viejos conocidos. Y nos pidió 500.000 a cambio de su silencio y ciertas fotografías. Entonces, Caracolillo, digo, mi padre se acordó de lo de la verja y el cable de alta tensión. Y probaron a cometer el crimen perfecto. Y nos cargamos a Rudy. Y en vista de eso le dio por beber coña y ahí la tienes. Y todo esto hay que solucionarlo antes de que vuelva tú. Novia y nuestras mujeres. ¿Me has oído, Musaraña? No hay otra solución. Haremos lo que el protagonista del muerto para otro. La dejaremos en casa de los vecinos, en el sótano. Y si no hay sótano, en la despensa. Esa idea tuya me parece una soberana imprudencia. En la novela da resultado. Dios mío, cuando ese pobre matrimonio se despierte mañana y encuentren en la despensa una mujer dormida. A lo mejor dejan de reñir. Claro, porque se matan. No hay otra solución. La dejaremos ahí al lado. Y ustedes se marchan inmediatamente a Madrid. ¿A Madrid? A Madrid, sí, a Madrid. Cuando baje su familia les diré que telefonearon de nuevo. ¿Y si se despierta la martillo y empieza a dar gritos? Bueno, pues ya se me ocurrirá cualquier cosa. ¡Vamos, dense prisa! ¡Hasta arriba con ella! ¡Levántate, rica! Vamos, bien, bien. Cuidado. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¡Ay! ¡Que me he raspado la mano con una rama! ¡No! ¡Si todavía me voy a quedar manco como Beethoven! Beethoven no era manco, era sordo. Pues hay un músico manco. ¡Valincán! ¡Ese! ¡Ves, abre! Amiga tuya, debemos darnos prisa. Mamá y Ernestina se están arreglando. Yo lo haré en cuanto acabe de recoger la mesa. Buenas noches, don Enrique. Hola, Agustín.
Oiga, Carmen, Rosita, delante de papá. Perdone usted, don Enrique, es que no puedo contenerme. Pues conténgase. Ya le he advertido que no soy un padre moderno. Y las cosas rectas, y como es debido. Yo besé a mi mujer 7 días después de la boda y con mucho respeto. Es posible que nos pasemos de decentes, pero así es la familia. Y si quiere usted entrar en ella, no le queda más remedio que pasar por nuestras reglas morales. No, te gustará esperar a que no nos vea. Ya están los del hotelito de al lado. ¡Qué inmoralidad! ¡Oiga usted, Menéndez! Ya no se puede venir a veranear ni al Escorial. Yo no sé dónde va la gente decente. A Biarritz, papá. ¡Oiga usted, señor Menéndez! Ya está bien, ¿no? No se meta en esto, señor Orduña. Son problemas de familia. Mi hija es soltera y no tiene por qué enterarse de todas estas suciedades. ¿Suciedades? Eso he dicho. Y si tiene usted que discutir con su mujer, hágalo con las ventanas cerradas. A ver si es posible. Pero oiga, le engaña al cielo. Ninguna mujer engaña. Aquí en Castilla, las mujeres no engañan. Entonces el señor ese que entra cuando su marido está fuera será el cobrador de la luz. Mapi, dentro de 10 minutos pasamos a recogerte. Sí, sí, Carlos viene con nosotros. Papá y mi hermano se quedan. Es que se van a Madrid dentro de un rato. ¿Que ya os habéis enterado? ¡Papá! ¡Es Mapi! Dice que ya ha leído en el periódico lo de tu nombramiento y te da la enhorabuena. Gracias. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mi hermano también. Les han hecho a los dos directores del Chiquitín. Es la revista infantil más leída del mundo. Sí, de acuerdo, Mapi. Dentro de 10 minutos, ¿eh? ¡Chao! Ay. Me arreglo en 5 minutos. Daos prisa, luego no hay quien encuentre una mesa. Ah, casi se me olvidó. Venga, don Enrique. Es para usted. La última novela que he publicado. Se está leyendo muchísimo. El muerto para otro. Pensaba habérsela dedicado, pero me da la sensación de que es de estas cosas... Nosotros preferimos la literatura infantil. Esas publicaciones para niños son una tontería. ¿Cómo? Ah, bueno. Hablo desde un punto de vista de escritor, nada más. A los niños hay que despertarles la inteligencia. Con problemas policíacos, claro. Como estas novelitas que usted escribe. ¿Por qué no obligan a esos chiquillos a que razonen el crimen perfecto y lo envíen a la redacción? Eso y en cuanto pueden lo ponen en práctica. Ninguna persona decente mata. Se trata de una gimnasia cerebral. Figúrese, don Enrique, que quiere usted deshacerse de un prójimo. ¡Carlos, esas palabras! ¡Modérate! Bueno. Hay que eliminar a un señor. Lo coge usted en la calle y... Apenas salgo de aquí. Estupendo, entonces el señor viene al hotelito. Lo recibe usted... No recibo a desconocidos. Es que a este sí le conoce. Usted lo que quiere es que yo me lo cargue. Ese hombre tiene algo que le compromete. A mí no me compromete nada. Déjale, papá. A ver dónde quiere ir a parar. Bien. Hay que matar a un hombre. ¿De qué tendremos que asegurarnos primero para que no nos cojan? De apretarle bien la garganta. No. De que nadie le va a echar de menos. Ah, o sea que primero hay que enterarse si tiene familia, amigos, dónde vive... El ideal es un tipo que haya llegado del extranjero hace poco, un maleante, sin trabajo fijo, sin familia, sin amigos, y que haya venido de Francia hace 2 semanas. Nadie le va a echar de menos. Y para colmo, se dedica a representar aspiradoras. ¿Qué haría usted para matarle? La clásica puñalada en las costillas. Tienes que hacer que él se mate. Naturalmente. Se acerca uno a la ventana. ¿Una ventana? ¿Qué tontería? ¡Oiga! Primero se le emborracha. No le gusta el vino. Ah, este sí. Para eso se espera que le dé una embolia y ya tenemos el crimen perfecto. Borracho, sin noción de lo que le rodea, procedemos a quitar todas las huellas de su paso por el hotelito. Le da usted el dinero que le pide, recobra los documentos comprometedores y le deja usted marchar tan tranquilo. Este chico es tonto, Agustín. Si se dedica a escribir novelas policíacas, ¿cómo quieres que sea, papá? ¿Ha notado usted que está verjada corriente? Sí, de vez en cuando un poco. ¿Un poco? El otro día me quedé pegado y se fundió toda la instalación.
Ahí está el flexible que ha sobrado. Hubo que poner nuevo todo el cable eléctrico de las luces del jardín. ¡Un poco! ¿Pero qué querías, que ardiese toda la casa? ¿Y sabe usted a qué es debido eso? Supongo que porque el cable que pasa por el tejado es de alta tensión. Bien. Coloque usted un hilo de ese cable enganchado a su verja. Esas cosas las hace Agustín, que para eso es mi hijo. Eso. Y cuando toque el cable, me electrocuto. No, porque por ese cable circula alta tensión a partir de las 12 de la noche nada más. Antes de que sean las 12, se puede coger el cable sin ningún miedo. Se engancha la verja y a partir de las 12, esto queda convertido en una especie de silla eléctrica. La víctima que iba a salir, toca la verja, recibe la descarga y muere. ¿Y el cable? Se pulveriza con el contacto al hacer más a la víctima. Sí, pero el muerto... vino a vender una aspiradora. ¿Sus conocidos sabrían? ¿Cuáles? Lleva dinero en el bolsillo. Esa es la última operación. Se le quita el dinero y se le da la vuelta al cadáver para que parezca que entraba en lugar de salir. Es tan fácil. Solo esperar. Se va acercando a la verja, la toca, ¡zas! Descarga, apagón, se pone otra vez el automático... y un hombre al otro mundo en la más absoluta impunidad. ¡Cuánto disparate! ¡Qué imaginación! Y eso es lo que quiere usted enseñar a los niños. Buah, se trataba solo de una broma. Las personas decentes no admiten esa clase de bromas. Y vaya usted pensando en escribir otras cosas para cuando sea el padre de mis nietos. Cuando sea el padre de tus nietos, se dedicará a cosas más serias. Te lo prometo, papá. Buenas noches, doña Mercedes. Hola, ¿es así, Ernestina? ¿Así al baile? La tarjeta dice que se exige la etiqueta. También se exigía el año pasado y fue todo el mundo de paisanos. Si se ponen pesados, vuelves y coges de mi armario el smoking. Lo tendré en cuenta. ¡Vamos! Adiós. ¿Por qué no dejáis el viaje a Madrid para mañana y nos acompañáis al baile? Oh, ¿qué más quisiéramos? Pero esta noche tenemos que preparar la reunión de mañana. A los consejos de administración hay que ir muy descansados. Pues sí que vais a dormir mucho en Madrid. A mí no me hace ninguna gracia, pero no hay más remedio. La seriedad ante todo. Cuídate mucho, Agustín. Va con su padre. Creo que es bastante garantía. Y vigila a esos chicos, Mercedes. Que bailen sí, pero dentro de la más estricta moralidad. Papá, Rudy se quiere venir con nosotros. Pues Rudy. Rudy. Anda, anda. Deja la mitad, Rudy. Anda. Que no hay que seguir a los que salen, sino parar a los que entran. A ver, ¿te enteras? ¡Es Pipi, papá! ¡Pipi! ¿Lo tienes todo listo? ¡Ciencia, ciencia, Pipi! Dice que tiene dos gitanas mudas que discuten por señas. Muy bien. Sí, nosotros vamos para allí ahora mismo. Fino la Ina, eso. Ah, vosotros nos esperáis en San Fernando del Jarama. Pues lo de siempre, chuletitas, aceitunas... ¡Elemento femenino! Ah, oye, ¿y de mujerío qué? ¡Tres! Oye, lleva las comidas, Pipi. Acuérdate de las del otro día, que mordieron un plato. Muy bien. Anda, échate una coplilla, Pipi. ¡Que me la ha pegado a mi madre! ¡Que me la ha pegado a mi madre! ¡Con una silla de Nea! ¡Y pegarle hace una anciana! ¡Osú, qué cosa más fea! Oye, que mi padre dice... ¡Ave! ¡Qué gracias! Ah, sigue, Pipi. ¡Con una silla de Nea! ¡Ay, con una silla de Nea! ¡Ay, pegarle hace una anciana! ¡Mi marido! No se preocupe, señora, que lo tengo bien sujeto. ¿Seguro que lo tiene bien sujeto? ¿Seguro? Entonces... ¡eres un canalla! ¡Y lo están ustedes viendo! ¡Suélteme! ¡En mi casa no! ¡De una vez, Menéndez! ¡Me va usted a obligar a que presente una queja en la alcaldía! Las personas decentes no tenemos por qué soportar sus diferencias.
¿A esto le llama usted diferencias? O lo que sea. Pues como es lo que sea, no lo aguanto. Julio, por el amor de la Virgen, que ese hombre no es lo que tú crees. Ese hombre es un antiguo novio. ¿Sí? Sí, que entra en casa cuando yo no estoy. Ha entrado más que una vez y le despedí con cajas destempladas. Hoy ha entrado. ¡No, señor! ¡Le di con la puerta en las narices! ¡Anda, papá, sujétale ahora tú un ratito! Pues vete avisando a tu antiguo novio que tengo que matar a alguien. ¡A ti o a él! ¡Julio! ¡Donde lo encuentre, lo mato! ¡Ya está bien de gritos! ¡Este es un hogar, como Dios manda! No puedo permitir el menor escándalo. Coja usted a su mujer, llévela a su casa y esté sobre aviso. Si ese individuo aparece de nuevo, no tiene usted más que denunciarle a la Guardia Civil y asunto resuelto. Todo antes que tomase la justicia con su mano. Usted es un hombre digno. Y los hombres dignos deben apelar a la ley que nos protege y nos hermana. Sujétale y déjame con la señora. Sí, sí, papá. Nadie, vamos. La acompañaré, señora. Señora. Me da miedo el perro. ¿Y su marido, no? Pero si encima me muerde. No tenga cuidado. Rudy es incapaz de hacerle daño a una mujer así. Cuando vuelvo a casa me sacude. Se lo he notado en los ojos. Esta noche ya verá con él. Confíe en mí. Sí. Y mañana, si le parece, entraré un ratito en su casa a ver cómo han ido las cosas. Bueno, pero procure hacerlo cuando yo esté sola. Descuide. Adiós y muchas gracias. Adiós. Rudy, Rudy, ven aquí. Ven aquí, tonto. Que no hay que seguir al... Convénzase, don Enrique. Todos llevamos con nosotros un muerto que hay que andar ocultando. Y ese es el horrible punto en que una persona decente puede cometer un crimen. Está bien, no sigas. Bueno, y no pensaron en mí. No pensaron que al ver a la martillo pegada a la verja, electrocutada, sabría inmediatamente lo que había pasado. Para pensar estábamos. El porvenir, en el aire, a dos pasos del escándalo. Cambia aspiradora por libro. Y se trataba del crimen perfecto que tú mismo habías planeado. Misión cumplida. Pues ¡ala, inmediatamente a Madrid! ¡Vamos! ¡A Madrid siempre tengo! Ya la han encontrado, papi, ya la han encontrado. ¿Cómo habéis hecho eso? ¿Cómo habéis sido capaces de hacerlo? Rosita, no nos juzgues. Aguarda, somos honrados. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Papá. ¿Y tú? Rosita, esa mujer... ¡Cállate! ¡No quiero! Si me callo yo, habla mi padre y me pegáis entre todos. Rosita, hija mía, ¿por qué has gritado? ¿Pero qué pasa? ¿Quién ha matado a Rudy? Y si no habéis sido vosotros, ya me contaréis quién lo metió en el cobertizo. ¡Rudy! ¡El perrito! ¿Por qué te ríes, perrito? ¿Qué habéis hecho con él? Porque no lo quería decir esta mañana, cuando ya lo hubiera enterrado el guarda. ¿Verdad? Lo han matado. Los chiquillos. ¿Os acordáis que el otro día le pusieron un hueso explosivo? Pues bien, hoy... Le han conectado a una dinamo. Bueno, pues hoy se lo han vuelto a poner. Oímos la explosión y cuando llegamos... En fin, Rosita, deja de llorar. Mañana papá te trae otro perro. Pero no será Rudy. Le pondremos Rudy también. Mercedes. Pero estás llorando. Pobre infantil. Claro, era un perro. Toda esa caridad hay que aplicarla con las personas. Y a veces ni con las personas. Papá, anda, dejad de poner esas caras. Yo también lo siento. Y cuando vuelva de Madrid, te traigo otro perro, Rosita. Pero si no ibas ahí. Pues me han llamado. Te habían llamado para decir que no. Pues ahora me han llamado para decirme que sí. ¿Cuándo? Hace un momento. Pues no he oído el teléfono. Bueno, basta que yo lo diga. Pues que me has oído tú decir a mí una mentira en toda tu vida.
En 35 años de casada no te he visto nunca como hoy, Enrique. Rosita, a tu padre le pasa algo. Déjame en paz. Rosita, sé razonable, ya no hay remedio. ¿Qué ha pasado? Tienes la mano sangrentada. Bueno, tanto como sangrentada. La tiene con sangre, que es distinto. ¿Pero qué te ha pasado? Pues una esquina. ¿Que la has doblado? No, no, que se ha rozado con una esquina. Pero ahora se le da al niño un poquito de alcohol, unas benditas y... ¿Qué te pasa? Que carraspeo. Es que yo carraspeo muy fuerte. ¿O es que tu padre no carraspeaba? Oye, Enrique, eso es una grosería. O tu abuelo, o el niño, o el que sea. ¡Pero Agustín! ¡Agustín! ¡Qué carraspío! ¡Qué carraspío! Pues no faltaría más. Claro, el chico carraspea lo que quiere. ¿Y tú? ¿Por qué no corras? ¡Currás! ¡Quirís! ¡Farno! ¡Vámonos, papaíto! ¡Enrique, se acabó! ¡Iros de una vez a Madrid y dejarnos tranquilas! Pues ya no vamos a Madrid. Pero sí. ¡Que no vamos! ¿Pero no te habían llamado para decir que sí? Antes. Ahora me han llamado para decirme que no. ¿Cuándo? Ahora. Y yo he cogido el teléfono mientras hablabais. Guapa, tú no te fijas en nada, ¿eh? Pero si estás... Tú no te metas. Bueno, vale la palabra de una persona decente. No hay pobres, musaraña. ¿Cómo? ¿Pero qué te ha llamado? Nada. No le ha llamado nada. Enrique, ven acá. Échame el aliento. Ah. No, pues no. Entonces, ¿quién se ha bebido esto? Pues... Se lo dimos al perro a ver si reaccionaba. Y reaccionó un poquito, porque enseguida empezó con lo de ansiedad. Mira, allá vosotros. Ya me diréis qué os ocurre. Bueno, ¿qué? ¿Os marcháis o no os marcháis a Madrid? No vamos a Madrid. ¿Y jugáis a la canasta? Tampoco. Vamos a hablar de negocio. Y Carlos se queda con nosotros. Y las señoras a jugar al mus. Digo, a la canasta. ¡Hala! Yo quiero venderle la mano a Agustín. Se la vendo yo, que para algo soy su padre. Un padre tiene que sacrificarse por los hijos. Y lo ves aquí tan mayor, tan grande y tan cretino, pues su padre se sacrifica por él. Si tú no lo conoces, ¿cómo quieres que lo conozca yo? Un borracho. El mundo es una gran copa de champán. Ebrios que tocan la flauta. Vámonos de aquí, papaíto. Que nos van a oír, majadero. Está muerto. Y aquí aguantaremos al tipo hasta el último momento. ¿Qué has dicho? Que está muerto. Mira, musaraña. Bromas no. Muerto y bien muerto. Sangre en la nuca. ¿Y qué hace un muerto en mi casa? ¡Eso! Sin el permiso de mi padre. No tengo ni la menor idea. Papaito, tomemos una decisión. Vámonos a Logroño. ¿Pero qué buscas, hijita? Las cartas. No sé dónde están. Claro, las cartas. Que para la canasta hacen falta cartas, claro. Claro, las cartas, esas que tienen el as, el 1, el 2, tienen una jota, tienen una cuca, tienen tréboles, corazones, tienen... ¡Ay, mira! Aquí está la baraja, mírenlo. Con su as, su 1, su 2, su jota, su cu, su ca. Anda, siéntate, hija. Estas para ti. Aquí tenemos dobles de pareja, aquí trío de ases, y aquí color, y aquí horda guaragante, y bingo.
quién se lo colocamos? No hay otra posibilidad. ¿La casa de los vecinos? Recuerde usted mi novela. Lo necesario es que no encuentren el cadáver en la propia casa. Después caben mil salidas, pero con el cuerpo aquí ninguna. Pero es que cuando se solucione todo, el vecino nos va a perseguir con una ametralladora. ¿Y por qué no confesar la verdad? ¿Por qué no admitimos que somos unas personas decentes que se corren unas juergas de aquí te espero? ¿Por qué no decimos a nuestras mujeres que nos gusta el flamenco, la chuletita? Agustín, hijo mío, ¿te das cuenta de la angustia que siente un padre cuando comprende que ha dado el ser a un imbécil? Yo estoy bien. Estamos metidos en el lío más gordo de nuestra vida. Ese muerto. Y más que aparecieran, los despacho al hotel de los vecinos. ¿Y cómo lo hacemos? Con las mujeres ahí es imposible. Además, en la despensa ya no cabe un alfiler. La meteremos por la puerta principal de la casa. Primero iré yo a ver si está todo en orden. Y si está, les aviso. ¿Cómo? Pues la daré. No quiero más ladrillos, ni más perros, ni cosa que se le parezca. Bueno, pues haré el gato. Ya lo saben, en cuanto oigan miau, miau, es que hay camino libre. ¿Y si surge alguna dificultad? Pues el gallo. ¿El gallo a estas horas? Pues lo imito muy bien, mire usted. Miau, miau. Adelante. Vuelta atrás. Y en cuanto acabemos, se marchan ustedes a Madrid. Pero no de empeño en que nos vayamos a Madrid. Bueno, de acuerdo. Miau, adelante. Kiki, atrás. Papaito, alguien busca nuestra ruina. Meter en una casa corriente un cadáver no es normal. En eso estamos de acuerdo. Pero las cosas de momento están así y hay que solucionarlas como sea. Con lo bien que estaríamos ahora en Logroño. Agustín, déjate de tonterías y compórtate con entereza. Señor. Papá, a mí me parece un gato de verdad. Caray, ya me has puesto en duda. ¡Es un gato de verdad, papá! ¡Venga ya, imbécil! Me da reparo. O coges a este caballero, o te meto dentro del banco con él. Sí, papá. Pero no lo mires, imbécil. Pero sí, es que me parece que lo conozco. Figuraciones. ¡Que lo conozco, papá! ¡Anda, morena! ¡Qué mala pata, papaíto! ¡Qué mala pata! Vamos, vamos. No se ponga así. Es que ha bebido usted mucho. Vamos, don Antonio. Venga, no se duerma, hombre. Despiértese. Rosita, trae un poco de amoníaco, hija. Pero... No te acerques. No te acerques, que huele a vino. Pero... Un amigo de Carlos que ha venido con una borrachera imponente. ¿Y Carlos? Nos espera. En la parada del autobús. El amoníaco, Rosita. ¡Obedece! No se lo ha creído, papá. Pues a por el amoníaco sí que ha ido. Darle un puñetazo. Si tropezó y se dio con la cabeza con la esquina del aparador, no es culpa mía. Ya te advertí que cuando encontrara ese antiguo novio tuyo... Y ahora está ahí, sin vida. ¿Qué dices? Se ha ido. Ya lo han descubierto. Vamos, date prisa.
que pinten todo esto? ¿Por qué no lo han puesto en la despensa? No lo sé. Lo único que sé es lo que dice esa novela con mucha razón. Mientras no encuentren el cuerpo en tu casa, siempre hay una salida. Vamos. Este Agustín aguanta muy poco, don Enrique. Es muy majadero. Siempre hace lo mismo en los momentos menos adecuados. Ay. Vamos, Agustín, hijo. Ay, ¿dónde lo hemos... ¿Dónde lo hemos metido? En el sofá del salón. Ay, ¿y se puede saber por qué hacías tanto el gaño? Ya lo he dicho. Creía haber visto a alguien por el jardín. Vale, a Madrid sin perder un segundo. El amoníaco. ¿Qué? El amoníaco que me has pedido. Ah, sí. ¿Y don Antonio? Lo hemos metido dentro. Dentro del autobús. ¿Qué, don Antonio? ¿Tú crees que está bien que tengas amigos que cojan esas borracheras? ¿Borracheras? Mira, Carlos, no soy celosa, pero me vas a explicar qué hacía aquí don Antonio. ¿Quién es ese don Antonio? Don Antonio Rodríguez, un muerto de Carlos. Digo, un amigo de Carlos, que se presentó con una borrachera imponente y lo hemos tenido que llevar al autobús. ¿A estas horas? Vino preguntando por este. Se puso pesado. Y a los 5 minutos... Vamos, ya me conoces. Yo no aguanto borrachos en esta santa casa. Pero es que no era un borracho normal. A que parecía un cadáver. Hombre, tanto como eso, no. Pues sí que no se nota la diferencia. Claro, di que sí. Has salido a tu hermano, hija de mi alma. Bueno, ¿y tú? ¿Tú cómo tienes esos amigos? Eso, ¿cómo tiene usted esos amigos? Veranea en Guadarrama y cuando sabe que vengo a verte se pone muy pesado y no quiere dejarme ni a sol ni a sombra. Supongo que no creerás que soy un juerguista. Naturalmente que no lo creemos, faltaría más. Ya sabes que en nuestra familia aguantamos pocas bromas de esa clase. ¿Y la mano? Se la hemos dejado puesta. Pero Agustín, si me refiero a la tuya. Mejor, mucho mejor. Voy a vendártela. No, no es necesario. Es que esas heridas infectan y luego tienen muy mala solución. Pero déjalo, mujer, ni que se hubiera cortado un dedo. Ahora en Madrid se lo curamos bien, porque nos vamos a Madrid. ¿Pasa algo? ¿Que te han vuelto a llamar? Sí, me han llamado y nos vamos a Madrid porque... Bueno, pues ya no nos vamos a Madrid. Pero papá... Porque ¿qué pinto yo en Madrid? En cambio, aquí... Aquí pinto mucho. Pero si nos esperan en Madrid... No, donde nos esperan es aquí. Aquí y en Copenhague, papá. Papá, acuérdate de que hay avión a Copenhague. En fin, que ya no te vas. Pues por ahora no. Ya veremos qué pienso el segundo que viene. Claro, depende de muchas cosas. Porque a lo mejor nos queremos ir y nos traen la momia de Carlos V. Que es la que toca ahora. ¿Qué desatinos estáis diciendo? Es que me ponéis nervioso. Eso es, nos ponéis nerviosos al chico y a mí. No, si te vas a Madrid, no te vas a Madrid. Demonio, un hombre es libre de tomar sus piernas, digo, de tomar sus muertos. ¡Caray! Un hombre puede decidir por sí solo sin que las mujeres estén metidas en sus asuntos cacareando. ¡Vuelve a repetir eso! ¡Cacareando! Ni en broma, ¿sabes? Ni en broma. Yo no cacareo. ¡Tú cacareas! ¡Ni una palabra más! ¡Ernestina, niña! ...35 años de una honradez absoluta, sin tacha, sin la menor infidelidad, no merecen esta burla. Entiéndelo bien, Enrique. Soy una señora de los pies a la cabeza. No te consiento. Por muy hombre que seas, no te consiento que sirves cuando tu madre habla. Eso sí que no. Pero si yo... Cuando tu madre hable, tú callado, callado. Escuchando la conunción, porque madre no hay más que una. ¡Que no llores! ¡Ay, no! ¡Ay, cállese, señora, que me muele! No, ya está bien.
Chica. ¿Por qué silbabas, hijo mío? Pues como dándote la razón, como diciendo, así se habla. Bueno, me parece que lo mejor va a ser acostarse, porque desde luego esta no es vuestra noche. Y si te vas a Madrid, o te quedas en el Escorial, o pasáis el fin de semana en Albacete, me lo cuentas mañana. Esa es una medida muy prudente. A acostarse. A acostarse. Sin bailes, sin Rudy, vaya nochecita. No lo sabes tú bien, hija. Pero me compras el perro. Claro, mujer. ¡Hala, a dormir! Agustín, ¿aún no vienes? Ahora va, guapa. Que pareces una recién casada. ¡Ahora va! La Martillo. ¿Pero qué puede significar esto? Déjenme meditar un instante. Tengo un plan. Conozco tus planes. ¿Y cómo me vuelvas a hablar de tu novelito? Es que aquí hay algo que me resulta extraño. Algo que me suena. La cara del otro. A mí también me suena. ¡Ay, musaraña! ¡Musaraña! ¡Musaraña, dame algo! ¡Dame algo, musaraña! Que estoy muy malita, musaraña. ¡Anda, dame una medicina! ¡Sé bueno, musaraña! ¡No grites! ¡Grito porque quiero! En mi casa no. Ah, pero estoy en su casa. Musaraña. Que estoy en casa de este. No se lo tome la broma. O le damos algo, se nos muere. En mi vida he visto una borrachera igual. Vamos a llevárnosla. No, 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 más traslados. No, no lo aguanto, papá. Le das el dinero, el cheque, lo que sea y que se vaya solita. Pero de safaris no, papaíto. De safaris no. ¿Quién nos la ha traído? Lo ha hecho por algo. Y ya sé lo que está pasando. Sin problemas policíacos ni jaleos de eso. Carga con ella, Agustín. Me niego. Obedece a tu padre. Si te pones así... Tú, Musaraña. Sí, sí. A vigilar el jardín de delante. Sí. Cuidado. Musaraña. Venga. Eche una manita. Sujete ahí. Gracias. Sí. Y usted agarre por este otro lado. Don Enrique. Por Dios, don Enrique, no quiso hacerlo. Tiene que comprender, don Enrique. Y lo comprendo, claro que lo comprendo. Usted, venga aquí. ¿Y qué hago con este? Lo puede soltar que no se va a escapar. Papá. En la tumbona. Vamos. ¿Cómo eran ustedes los que nos mandaban a esta? Y ustedes los que nos mandaban al otro. No, no, no es culpa mía, don Enrique. Estaba leyendo una novela policíaca de un imbécil a quien Dios confunda. El muerto para otro. Sí, sí, señor, exactamente. Y ocurre una cosa similar con un cadáver. Y dice textualmente... Mientras el cuerpo no esté en casa, hay una salida. Sí, eso es lo que dice. Ese tipo regresó de nuevo, don Enrique. El antiguo novio de Juanita. Me provocó, le sacudí y fue a dar con la cabeza contra el aparador. Si está muerto, no es culpa mía. Ya está bien, Agustín. Más seriedad. Tengo una idea. Que con todos los respetos, se la vas a contar a tu padre. Sé por dónde vas. Y por ahí voy yo también. Tenemos en nuestras manos la solución del conflicto. La Martillo. ¿Y quién es la Martillo? La que se han encontrado ustedes en la despensa. Dijo... que tenía noticias de nuestra óptima posición, que si accionista del Asiato, que si consejeros de Urbanesa, hasta lo de director del Chiquitín. ¿Y por qué? Lo más lógico es que la Martillo, recién llegada a España, supiera todo eso por alguien que se lo había contado. Y a ese alguien, lo más seguro, es que se lo encontró en una juerga flamenca en San Fernando del Jarama. Alguien que conocía de pe a pa toda nuestra vida. Y que incluso tenía fotografías nuestras metidos en juerga. ¿Pero cómo? ¿Usted? Yo. ¿Y yo? ¿Pero si creíamos que usted era una persona decente? ¿Lo son ustedes? Sí, señor. ¿Ya ha matado a un señor? ¡Más bajo! ¡No lo he matado! Se mató él. Bueno, es lo mismo. Nos gusta la juerga. Las flamencas y los fandanguillos.
¿Hay algo de malo en eso? No. ¿Se puede ser decente cantando una coplilla? Sí, señor. Pues entonces... Es usted muy libre de cantar todas las coplillas que le dé la gana. Y usted de matar a los sinvergüenzas que quiera. Dale, y dale. Es que eso me va a servir dentro de un momento para solucionar su vida y la mía. Y la del niño. Eso, y la del niño. Que, por cierto, tenía mucha razón cuando dijo que conocía a ese tipo. Porque ese tipo tomaba chuletitas en San Fernando del Jarama y es el causante de todo este lío. Ese tipo. Sí, sí. Sí, eso. Se encuentra una noche a la Martillo. Le cuenta que va a venir a chantajearles a ustedes y de paso a nosotros, que vivimos en el hotelito de al lado. Y cuando la Martillo ve nuestras fotos y nos reconoce, se ponen los dos de acuerdo para que el golpe les salga redondo. Seguro, seguro que ha sido así. La Martillo y el Cecilio trabajan en combina. ¿Estamos? ¿Y yo sin enterarme que mi antiguo novio le gustaban las juergas flamencas? Toma, y nosotros en la higuera de que estos señores también. Es que el mundo está lleno de sinvergüenzas, amigo Menéndez, que aprovechan cuando se enteran de un pequeño desliz de las personas decentes como nosotros para meternos en líos como este. Pero van dados, porque vamos a salvarnos. ¿Usted quiere salvarse? Hombre, yo... Más tarde o más pronto aparecerá la policía. Tendrá que justificar. ¿Quiere salvarse o no quiere salvarse? Claro que quiere salvarse. Como sea. Como sea. Carlos, trae el amoníaco. No, eso sí que no, que la arma. Vamos. El amoníaco no, papá, que los gritos se van a oír en Robledo de Chabela. No hay más remedio, Agustín. El amoníaco o nuestra ruina. El amoníaco. Trae. Es muy resistente, papá. Claro, con tanta juerga está inmunizada. Hombre, don Enrique, que la gusta matar. Déjalo. Así estaremos iguales. Enrique, ya está bien. Tú, deja de mirar aquí y vigila. ¡Ay! ¡Caray! ¡Caray con el Cuba Libre! ¡Ay, qué contraste! ¡Qué contraste más agradable! ¿Qué miran estos señores, Jacolín? ¿A ti? Creo que se ha hecho un poco tarde. Son unos amigos. Mira, mejor que mejor. Así nos ahorramos explicaciones. Vamos, Caracolillo. Vamos, abrevia lo que puedas. El metálico. No. No, que no, que... Que no te doy un céntimo. El reloj y la pulserita. Vamos. ¿Pero qué estás diciendo? Que me vas a dar el reloj y la pulserita a cambio de mi silencio. Coria, ¿cómo tienes así de desatendido a tu padre? Debería haberlo un psiquiatra. He dicho el reloj y la pulserita. ¿Con qué sostenemos, Tú lo que quieres es que empiece, claro. Ni mucho menos. Voy a llamar a la policía. ¡Ay, qué risa! Pero ¿cómo pudiste hacer eso, Martillo? Tú fuiste siempre flor de ventorro. Alegría de madrugada. Pero nunca, nunca pensé que llegaras a eso. Mira, que tener ganas de guasa con el sueño que tengo. Te has perdido para siempre. Que me he perdido para siempre, ¿eh? Pues venga, el metálico lo emprendo. Ya lo has emprendido. ¡Mira! Allá. ¡Os habéis metido en juerga, eh! Está muerto. Venga, venga allá. Pero ¿cómo has hecho eso? ¿Por qué? Has matado a ese hombre. ¿Yo? El Cecilio y tú. Los dos con antecedentes penales. ¿Por qué le golpeaste? ¿Por qué le has matado? Ay, madre. Madre, pero... ¿Pero si yo? ¿Tú? No,
¿Y te han visto estos señores? ¡Qué bárbara! ¿Cómo?